representando. Fuga, toma, lengüetazo. Toma, lengüetazo. Toma, lengüetazo. Toma, lengüetazo. Lengüetazo, tazo, tazo, tazo. Lengüetazo, tazo, tazo, tazo. Lengüetazo, tazo, tazo, tazo. Lengüetazo, tazo, tazo, tazo. Fuga, 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 fuga. Albóndiga, me voy. En la farándula hondureña solo hay una albóndiga. Bajas, hay más de una. Pero como Miguel Caballero Leiva no se le caga la fama, aquí lo nombró con nombre y apellido. Y ahora me dicen que van a traer a Toño Sandres. ¿Cómo? Antonio Jacinto alias Ñoño. ¿Una albóndiga? Albóndiga no, al parecer Caballero Leiva no lo quiere ver ni en pintura. Por dos. Es que recientemente se anunció que abrió una nueva temporada de Lilo. Que por cierto trajeron unas culebritas chiquitas de decoración. Pero a Ñoño le tuvieron que buscar una anaconda de la tigra, jodido fuck. Pues como les iba diciendo, dicha noticia le bajó la presión a Caballero Leiva. Y con palabras textuales dijo, me voy de este programa. A lo que por supuesto el buscapauta de Ñoño contestó, tachando a Caballero Leiva de abuelito. Porque al parecer ya encontró la fuente de la eterna juventud. También agregó que Caballero Leiva le tiene envidia a la gente joven. Bueno, depende quién sea el joven, ¿verdad? Y pues Ñoño afirma de que él nunca se siente ni opacado ni atacado por la presencia de nadie. No, dejo, no te preocupes que opacado jamás, jamás vas a estar opacado. Y en cuanto a lo de albóndiga, dice que sabe más rica rellena de pasas arrugadas, porque las pasas solo sirven para eso, para relleno. Por supuesto, Miguel Caballero Leiva ya contestó. Y hoy vamos a reaccionar. Y en otras noticias, Jennifer Funes sigue cantando. Y como lo dice este comentario, lo mejor de la canción son los comentarios. La dura, pero de la garganta. El talento la persigue, pero ella es más rápida. ¡Qué canción más horrible! ¡Canta mejor un mudo! ¡Excelente canción! Ojalá sea la última. Tienes mucho talento, solo hay que averiguar en qué. Es que como que le ponen silicón en la nariz para poder cantar. Y pues si seguimos, no paramos. Hoy en vivo a las 7 p.m. Honduras, 9 p.m. Miami. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a otro nuevo episodio más de El Encuestazo. Te saluda Jan Rivera, José Cordero, Fran Oficial y La Chulada. ¡Eso! Bueno, gente, el día de hoy yo prometí que yo iba a llevar el programa. Wow. Pero la verdad que me faltó profesionalismo porque no me recordaba. Yo me recordé hasta hoy, bebé. Mira, Frank, qué diferencia. Tú deberías coger motivación así como Jan, que no, quiere presentar. Cada quien le toca su temporada. ¿Eh? ¿Y qué le pasa? Claro. ¿Y qué le pasa, verdad? ¿Y mientras cómo viene? Y mientras le toque, que disfrute. ¿Sabes cómo lo sentí cuando yo entré? Ay, ¿por qué se escucha tan fuerte? No sé, no se debería oír. Mira, ve, cuando yo entré, yo lo miré como a la película de los Elastigirl, una que costuraba. Sí, sí, sí. Ah, sí, porque ella contestaba así toda. Ay. Entonces yo lo miré y dije, ay, no, qué rara anda Frank hoy, no hay que hablarle, dije. Ay, ando eléctrico. Ándale. Ay, mira, no, pero se escucha bien fuerte. Antes de comenzar, lo que necesitamos también, señores, de que ustedes nos apoyen, porque tenemos $500 que ya se está acabando el mes. Y para ganarse, lo único que tiene que hacer es darle like, comentar y compartir. Y ya con eso usted está ganando $500. Y nos está apoyando también, principalmente el apoyo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Bueno, ustedes, el día de hoy tenemos dos temas demasiado candentes. ¡Ey! ¡Qué presentador! La verdad que estos temas vienen fuego porque es de uno de los amigos más queridos del Lengüetazo. Bueno, de dos amigos más queridos del Lengüetazo. Pero antes de comenzar, quiero decir algo muy importante, señores. Empiecen a compartir, empiecen a poner su emoji favorito, los cuatro fantásticos también, porque los queremos activos en comentarios, porque hoy va a estar rico y delicioso con Ñoño. Hoy va a estar delicioso con la contestación que tenemos aquí. Bueno, en esta semana ustedes ocurrió de que dieron una noticia demasiado como explosiva. ¿Qué? Porque era como radioactiva. No sé si ustedes sienten como cuando tiran una bomba y explota y hace un vergueo. Así como Fran, sí. Mini, típico como cuando este se fue a meter allá a una discoteca. Okay. Que se levantaron las noticias en todas las páginas. Ustedes, pero esto yo lo escucho bien fuerte. Es la pámpara y todo eso, ¿no? Bájale, yo creo que. Dale, ajá. No se puede bajar. No se puede bajar. Es que yo creo, Luis, la cosa, donde está, lo subiste mucho, chequéate, no. Esto, ¿dónde está esto? Sí, hay un volumen central que está en la caja ahí y parece que está muy duro y le está rompiendo el oído. ¿Usted lo lleva? No, bien? Ya no está soportando, ya. Yo no creo. Yo dije, bueno. ¿Qué? Y es que solo tengo uno. O quítatelo por ahora. Ajá. No, porque después no voy a entender. Bueno, y esto fue lo que pasó. Tenemos el primer video de lo que estaba ocurriendo en la farándula hondureña de allá. Porque eso es de allá, de la parte de allá. Esto no es de aquí, de Estados Unidos. Esto viene de Honduras.
desde lo más céntrico del país. Sí. Y bueno, tenemos un video de Caballero Leyva, uh-huh, donde él reacciona a la entrada de un albóndiga al programa. ¿Albóndiga? Un albóndiga. Oh, my God. Vamos a verlo entonces. Vamos a verlo a Luis, please. Miquel es malo. Me voy de este programa. Betty loca, se le borró la memoria. Y ahora me dicen que van a traer a Toño Sandres. Yo renuncio. Qué horrible este programa. Ay, no. Miguel, usted todavía tiene la duda si viene. No, si viene. Se dice mucho en redes sociales. Si viene Salbón, dígame voy. Miguel, o sea, Miguel. No. ¿Ah? No, pero, ¿y él no se lleva? ¿Ustedes dos no se llevan? No, me llevo, pero... No ofendas a las personas, miren, Miguel. No mezcle el aceite con el agua, por favor. ¿Sí? No, o sea, da cierto. Se llevan bien, pero no podrían coexistir en un mismo lugar. Dos gallinas en un mismo palo, no, no. No, Miguel, no ofendas a las personas. No, yo no le estoy diciendo... No, dos gallinas, estoy haciendo comparación, me estoy diciendo gallina también. Pero, mijita... ¿Esa gallina culeca? ¡No! Miguel, no, qué fuerte eso, no. Por favor, mejor nos vamos ya. Nos despedimos. Beatriz mostró la cara. No, Miguel, es malo. Me voy de este programa. Te acabo de sacar la vida. Se le borró la memoria. Y ahora me dicen que van a traer a Toño Sandres. Yo eso. Bueno, ya. ¿Qué opinan? Creo que está un poquito bajito, Luis. La persona lo sube más. ¿Qué opinan acerca del video? Que yo veo que ahí estaba diciendo este muchacho, ¿cómo que se llama? Caballero Leyva. Que si viene Ñoño o la albóndiga, se va. Bueno, pero lo que se refiere a él, bueno, para dar es que, ajá, lo que se refiere a él, porque él lo anunciaron como una persona que va... Lo anunciaron como un nuevo panelista en el hilo. Vamos a buscar videos. No, sí. Va a ser el fachonista del programa, que él va a criticar o cosas de farándula. Él va a criticar a todo mundo, ¿me entiendes? Entonces pienso yo que él se une a la nueva temporada, a lo que entendí yo, al video que hicieron, que van a ver una nueva temporada de El Hilo. Bueno, yo lo que creo es de que si van a hacer algo así, que deberían de meter una persona con más experiencia, siento yo. Pero él le dio el premio también, Caballero Leyva. I'm sorry. El yo público no puedo... se lo dio, según. Ah, bueno, ahí sí, pero como quiera, si él no es fashionista, por eso, Caballero Leyva, es malo poner este tipo de personas en un nivel bien alto, porque después se la creen. ¿Qué pasó? Un minuto de silencio. ¿Por qué? Un minuto de silencio. ¿Qué? Porque va a sacar la corona. Ay, me asustó, dije yo. Que interrumpe este. Dije yo, ay, no, ¿qué pasó? Se murió alguien, la corona. Dije yo. No te soporto. Porque, espérame, respete la corona porque el panelista del año hay que sacarla cuando necesario, hay que marcar porque miro. Territorio. Porque miro muchas cachorritas por ahí tratando de comer comida. Ya. Entonces, cuando hay que sacar la corona y marcar territorio de una leona reina, hay que sacarla, mi amor, porque hay que recordarles. Ya, hay que recordarles un poco, no me siento para acá, la verdad. Entonces, si normal, sigan el programa. Solo se queda algo muy valioso en el lenguaje. Oye, no me siento opacado. No me siento para acá. Normal. ¿Y qué pasó? Normal. Como si fuera, súbele un poco allá. Pero yo lo dije general. Como si fuera nada, o sea, nada que ver. Dice que ya te mando el video. Ya terminé. Bueno, vamos a ver el video, pero rapidito. Bueno, miren, tenemos el video del contexto de qué fue lo que pasó. Pero me gustaría finalizar lo que estaba diciendo, porque ese video debió ser primero, pero ahora no lo mandó, no es culpa de ella. Uh-huh. Ahora, lo que yo quiero decir, caballero, ahí es culpa de tú, porque tú pones a una persona en una posición que no debe poner. Él no es fashionista, pero tú lo pusiste en extra de que él era fashionista y ganó, porque tal vez tiene público o algo, no porque sea fashionista, porque realmente yo apoyo que no es fashionista. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que vino Canal 5 y lo quiso contratar, pero tú lo pusiste en esa posición. Por eso hay que tener cuidado a qué amistad o qué alrededor tú lo pones alto, porque a mí me ha pasado, mucha gente yo lo he apoyado y de repente ya me quiere meter cuchillo y tristemente... Hay que desgranarlo. Pero se merece la oportunidad también él, que también se merece, porque él también se puede poner a estudiar, puede mejorar las situaciones, puede mejorar algunas cosas que tiene que mejorar, y también él tiene puede agarrar un profesionalismo muy bueno, pues nadie nace aprendido, porque si ustedes me ven a Fran Oficial, desde que yo entré, yo no sabía ni cómo expresarme ni nada, ni cómo llevar un programa, o mucha experiencia de hablar al frente de cámara. Tú no sabía nada, ¿esto fue tu escuela? Me trababa mucho, ¿verdad? ¿Aquí fue que aprendió todo? Claro, pero tampoco es porque yo quise aprender, porque tampoco
tampoco, si yo no quería aprender, porque muchas pasan por aquí y no aprenden nunca. ¿Cómo que? Bueno, y por eso no las contratas, ¿verdad? Se pero anyways, cada quien pone su empeño para aprender y desenvolverse y en diferentes facetas. Entonces, yo creo que él también se merece la oportunidad, sea como sea. Porque si estamos hablando de él aquí ahorita es porque las cosas las está haciendo bien. Hay que ser honesto también. No creo. No, pero es que no, el problema es de que muchas veces el trabajo habla por sí solo, pero ¿qué trabajo tiene de experiencia de Sandres? Porque yo lo he visto con una ropa que digo yo, puta, esa ropa si vos te lo hubieras escogido como fanchonista, otra cosa hubiera sido. Porque, por ejemplo, cuando él va a criticar a alguien, él ya no lo lleva como un fanchonista. Lo lleva a lo principal, a lo personal. Porque cuando criticó el vestido de Ana, que dijo que Ana se miraba aquí o allá, él no tenía que criticar cómo se miraba Ana, cómo se miraba en la silueta de Ana, sino que cómo fue lo que ella arriesgó. Claro. Como claro, por ejemplo su maquillaje y su cosa de eso. Yo creo que Ana devoró el día de los premios extra y él como que dijo como que no le había gustado y como que sí, como que no. Y al final. La mejor vestida siempre para él es Jennifer, porque es la amiga. No, pero Jennifer, no, nadie le gustó ese cambio de look. De verdad que sí, fue por Ñoño. Ñoño, tú no eres fashionista. Se pintó de negro. Y mira, te voy a decir una cosa. Jennifer, uno ve que es alta, pero ella es pequeña. Sí. O sea, ella es mediana. Pero y muy delgada. O sea, es súper delgada. O sea, cuando yo le dije, hey, no pesaba ni 50 libras, creo yo. Pero yo creo que ella no es tampoco una muchacha fea, pero no llegó a nivel. Vamos a ver el video entonces para comenzar, para que digan la opinión también, que quiero que la chulada diga su humilde opinión. Vamos al video primero. ¡Bum! El hilo para Antonio Sandres es un referente, y no solo un referente, el máximo referente del entretenimiento y farándula nacional. Es la pasarela de las estrellas nacionales e internacionales. Es un espacio cómodo que nos permite estar en confianza para conocer aún más las figuras del espectáculo y escarbar en los secretos más ocultos. Donde abren su corazón, cuentan sus secretos y a veces nos hacen drama. El hilo, nueva temporada, muy pronto por Canal 5, el líder. Ahí está, chula, que chula, ¿qué opinas de que eso? Yo lo que veo aquí son dos buscapautas. ¿Ya te lo quitaste? Yo lo que veo aquí son dos buscapautas que la verdad ¿qué? Es que la verdad que así como este señor, ¿verdad? Que literalmente nadie lo conoce. ¿Quién? ¿A Caballero? Claro, exactamente. La verdad es que, por ejemplo, yo lo conocí prácticamente porque lo mencionaba aquí en el cuetazo, pero son dos personas que si no hacen show, no hacen drama, el hilo no va para nada. No va pero para yo siento, nada. Pero claro. Yo siento que ahí pesan las dos carreras. Es muy diferente porque Caballero ya tiene más años. No acá en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, yo hablo por mí, siempre hablo por mí. Yo los conocí a ellos por el lenguetazo. ¿Por qué lo mencionaron aquí? Ok, dicen por acá, sí, pero, Peralta dice, Frank con Bobby Jan, dice, no, él brilla por él mismo, dice. ¿Cómo así? Y yo tengo un super chat que dice, Kale, Jan, tú siempre llevas el programa del viernes, dice. Gente, actívense con los super chat y con las estrellas, ustedes los miro súper apagados el día de hoy. Vamos, pónganse la pila. Los miro súper apagados. Y ustedes saben que este muchacho, Sandres, siempre tiene que responder y creo que ya tiene como que él y Funes tomaron clases de poner esos grandes testamentos. Ay, Dios. Y aquí tenemos la respuesta de Sandres también. Y hasta se las voy a leer por si no, ustedes no quieren como evitarse ese párrafo que puso. Dice, me han mandado ese reel como 200 veces. Solo puedo decirles que pelear con una persona de la edad de Miguel Caballero Leyva sería proporcionalmente a pelear con mi abuelita, y yo a mi abuelita la respeto mucho. Ey. La única diferencia es que ella se acepta su edad, no le tengo envidia a la gente joven y no se siente opacado ni atacada por la presencia de nadie. Y dice abajo, y con lo de albóndiga, creo que estas saben más ricas llenas de pasas arrugadas, porque las pasas solo sirven para eso, para relleno. Bye. Mira, yo veo muchos jóvenes que faltan respeto a la gente mayores. Mira, y yo sé que van a decir, ay, que le faltaba. Yo no le he faltado, pero otra persona, ay, que le faltaba el respeto a otra pagada que busca pauta. No, señores, lo que pasa es que ella se metía. Yo no veo a Caballero Leyva que él se mete con nadie hasta que toque su territorio. ¿Me entiendes? Él nunca había hablado de Ñoño hasta que le meten a Ñoño a huevo. Entonces el tipo vino y dijo, no, yo con Ñoño no voy a estar. Pero me parece una falta de respeto de Ñoño de estar criticando, porque, hermano, te pueden criticar a ti por gordo, te pueden criticar a ti por feo, te pueden criticar por no talentoso, pero aquí no es criticar, aquí es, como dice Fran,
que tenga una oportunidad y nadie sabe si tú aprendes. Eso yo lo apoyo. Pero ya venir a una persona que tiene tanta trayectoria, a una persona que ha demostrado su talento, porque tantos años, es difícil. Todo el mundo sube y cae, pero tener los años que tiene él, no lo tiene nadie. No, yo por eso te digo que la experiencia que vos podés llegar a tener, como por ejemplo, yo no me puedo poner a tu experiencia aquí en El Lengüetazo porque es muy diferente. Nos vamos a una experiencia nula. Claro. Pero por ejemplo, Miguel Caballero, si él tiene 25 años llevando premios extra, ¿cuántos años tiene de trayectoria atrás como periodista o como presentador o como host de como una 60, televisión? Debe ser. Entonces siento que ahí es donde Caballero dice, no, espérenme. Espérenme que me están poniendo a alguien que no tiene experiencia con alguien que ya tiene demasiada experiencia. Siento que así como que lo tomó Caballero. Y al final, ellos ya habían tenido un roce. Tal vez no, ya ahora ya no es como cordial la cosa, sino que ya es a lo personal. Y es muy difícil tener en el trabajo a una persona que vos sabés que no vas a tener pegue. ¿Pero ustedes creen que sea por show o sea cierto? Yo sí creo que... Yo lo veo como por show. Yo creo que es cierto. ¿Por qué? Porque... ya yo estoy viendo que él no va a estar en el show. Ahora, si él, si la bóndiga va al show, ahí sí yo te digo que show. Pero por lo que yo veo, el atrevimiento de decirle viejo y abuelo a él, y yo no creo que ya, o está Caballero o está él. ¿Me entiendes? Eso yo creo, él se debió quedar callado y ponerse humilde, pero hacer esta reacción, yo creo que el Caballero le va a decir, ya ahí está, y más con esto. Entonces, la única forma que yo pienso, Chulada, de que sea cierto lo que usted dice, es que él tenga el programa, el abondio. Bueno, vamos a ver. Como a dijo ver. Caballero. Sí, vamos ya, a ver si él está en el programa o no también. Ya cuando, por ejemplo, ya este muchacho, este Sandre, ya pasó la barrera como de respeto. Ajá, de respeto. Entonces siento que ya vos podés ir con los ejecutivos y decirle, o él o yo. Claro. ¿Quién pesa más? ¿Qué carrera pesa más? Entonces ahí es donde siento yo que Miguel Caballero, y no es como de menos, porque vos sabés de que cuando uno... Ya la gente que ya tiene de 40 en adelante, ya es una gente más sabia. Claro. Y ellos pueden llegar a saber quién de verdad va a dar bola y quién no. Claro, es verdad. Cuando el casting que hicieron ellos, yo creo que el que pusieron a elegir fue a Caballero a ver quién era la que quedaba. Porque al final él es el que tiene ojo. Y esa muchacha es muy buena. Dame decirte que yo la conocí personalmente. No sabía que era ella, pero yo decía, yo la he visto. Y te voy a decir que ella es una muchacha muy muy bonita en persona, muy alta, la trigueñita. Y se mira humilde ella. No creo que sea, humilde. No creo. Creo que no es yo tanto humilde. No creo. Pero sí tiene, sí es neutral. Sí no te puedo decir ni qué creída. Ella está en su línea. No, está bien. Ahora, lo que quiero decir es, yo no voy a ser hater. Yo creo que la bóndiga en el programa hubiera aportado. Pero no como fashionista, sino como chisme, como tirar pijas, sí, porque un ejemplo, Caballero Leiva es el único que hace eso. Las otras dos muchachas son muy profesionales, son de televisión. El único que se baja el canato es Caballero Leiva y el único que hace entretenimiento en ese programa, y discúlpeme aquellas dos porque también son talentosas, pero como televisión, como farándula, el único que da la talla ahí es Caballero Leiva, hay que decir la verdad. Sí. Entonces yo creo que Ñoño le hubiera dado algo opuesto. Incluso si iban a llevar la contraria, hubiera sido una web. Yo como empresario, yo como creador de programas, discúlpame, yo siento que sí hubiera sido una buena idea, no como fashionista, sino como panelista, darle una oportunidad. Creo que él hubiera hecho buen trabajo. O un segmento solo para él solo. Como por ejemplo, es que la Betty la Fea, el picante del día. Y él tirar, no. Porque él para tirar es muy bueno. Betty la Fea, en vez de la Betty la Fea, que sinceramente no sé qué hace ahí. Hubiera metido a Ñoño. Porque, ahí tiene, porque para eso yo te lo voy a dar. Sí. Tal vez como fashionista, no lo veo. No. Pero como una persona que panelista, da unas buenas críticas, sí lo veo. Porque él es muy, muy controversial. No, pero tampoco controversial. Profesional, porque Ana no la quiso criticar. ¿Quién? Ñoño. ¿Que no la quiso criticar? Sí, no. La criticó. Sí, la criticó. Pero primero no la criticó porque la gente lo presionó. Ah, claro, pero es que él sabe porque cómo llevar los números de la farándula. Y puso la cara y tapó a Ana también. Pero usted sabe cómo es llevar la farándula. Usted sabe que entre más morbo crea, mejor es. O un cemento de traéndolo, el resumen de redes sociales de las controversias. Es que él no da para eso. Él da para debate. De chismes. No, pero él no da. Él no es presentador. Él no va a ser presentador. Él no va a estar. Como aquella, esas dos muchachas son profesionales, ellas son presentadoras.
él daría para hacer debate, para tener una conversación con los cuatro de un tema como hacemos nosotros. Eso sí daría, pero para presentar noticias y vaina, el tipo es malo. Algo como Sin Rollo en Despierta América, algo así, que ponen tema y discuten. Ajá, como discutir, no veo televisión. Como debate. Yo siento que él hubiera sido mejor como un debate porque un debate, él se desenvuelve sí. muy bien y tiene facilidad de palabras. No. No. Ay, no, sí, ya. Hijo, hijo. Él tiene facilidad de palabras como para tirar verga, tiene. Es señor, es que, ni se le entiende. Para tirar pero verga, por, si jolo a la encuesta ciudadana es que le tira pero verga. Si, pues, y cuando él, se pone a escribir, yo lo miro que escribe muy bien. Escribe. Habla. Tú escribes. Bueno, yo nunca le he visto. ¿En una televisión tú escribes o hablas? Sí, un escribir. Pues, pero si vos tenés facilidad de escribir, bien. Si vos tenés facilidad de escribir, vas a tener facilidad de hablar. Vos. Nunca, son dos cosas diferentes. El inglés, no se escribe igual que se habla, son dos cosas diferentes. Ok, por acá tenemos 50 estrellas. Dice uh-huh. Ariana Marcía, dice 36 años de experiencia. Imagínate. Versus Botija, dice Ñoño, que busque quien lo pise. Ah, pues ya tiene bastante. Por acá el tenemos Miguel. A Miriam, mandó sí 100 tiene. Estrellitas, muchas gracias. Gracias. Bueno. Ah, que ya lo rompió con la nalga nueva. ¿Eh? Que, bueno, y por acá tengo unos super chat que dice Mónica Rivera, chulada, usted se mira súper bella. Un consejo, cuida a su marido porque Jan anda gracias. De regalada, dice. ¿Qué? De verdad sí. que ustedes estaban bien pegajosos. ¿Quién? Ajá, tú y tu hijo. No, yo no. Yo estaba haciendo un acto. También ¿tú un me acto dijiste? De qué? Esperen ese blog va a estar de buenísimo. Titanic. Pero si yo ya dije, que yo le parí un hijo al tío Chuy. Andaba de rebolar. Llegando a los 200 mil. Yo estoy esperando la llegando a los 200, llegando a los 200 mil en TikTok, tenemos que hacer otro bote. Claro que sí. Que nos apoye la gente de TikTok, que nos quiere mucho, aunque nos suspendieron por un tiempo. ¿Y cuánto falta? No sé, pero debe faltar mucho. No, como 30 mil. Bueno, vamos entonces. Falta ya poco. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya? Y tenemos el otro video donde este caballero Leiva reacciona a lo que Sandrés dijo, que él se parece a su abuelita. Uh-huh. Y aquí tenemos el video para que ustedes reaccionen y vean cuál es su análisis de esta situación. Quítate eso, que hace calor. Pone uno ya que es ridículo. Pónmelo, por favor. Pon el video, Luis. Con las actitudes de. Está anunciando la albóndiga que va a venir aquí. No, Miguel, está bien fuerte eso. No, en serio. Y ahora ve tu igualdad aquí. El programa cada día está peor. Sinceramente, yo no. Está peor. Yo no quiero seguirme. No, mira, mira esta piel. Que durazno jamás la va a tener esa albóndiga. Aunque tenga 20 y yo tenga lo que tenga, pues mucho mejor, mi amor. Es que esos bombazos me los tiraron ahí. Vos comenzaste a pelear, Miguel. No, vos fuiste que comenzó. Es que yo no quiero albóndiga. Entremos en contexto, sí. Lo único que puedo decir es que las pasas son recomendadas para gente que es albóndiga. Porque no puede ir al baño, le cuesta. Entonces las pasas le hacen efecto laxante. Pero yo quisiera que esa albóndiga tuviera la piel de durazno que tengo yo. La edad que tengo yo no tengo mancha, no me maquillo, no fijo. Lo que soy, no pongo esa boca así como de murciélago chupando caña. Yo no sé. Yo creo que pero yo no puedo creer que ustedes, no sé, vayan a perder la amistad por eso. ¿Qué están peleando es que ustedes? Yo perdí la amistad con esa cosita. Pero no, pero ustedes se iban, o sea, él nos ha acompañado acá. O sea, así porque Carolina lo traía, ¿no? Porque yo quería. Bueno, no sé, ahí están peleando, yo no sé si ustedes se van a llevar bien después de eso, no sé. Pero esperaría que Sandra ya no conteste más. O es bueno, que no él sé. Debería de callarse. Que es lo único que le corresponde. Callarse, Miguel. ¿Por qué, Miguel? Que no, responde. No, o sea, ya no seguir peleando ni usted. No, es que pues. Se cree muy divo, pero de divo. Pero es que se tenía que defender, Miguel. Pero tiene que controlar su vocabulario. Bueno, aunque yo le diga, es como cuando el profesor te dice la verdad. ¿Qué te queda? ¿Callar y aprender? Bueno, no sé, ¿verdad? Ahí está Sandra. Pero Sandra se ganó el extra, ¿verdad, Miguel? Ganó fashionista del año. Sí, ¿verdad? Pero la gente está reclamando que por qué le di un extra. Pero ¿quién fue la gente que votó por él? Pues sí, yo sé, pero no sé. Pero miren, la verdad que si yo... Me pongo a pensar, darle importancia a un cipote que todavía no ha pasado ni la secundaria. Sería perder tiempo. Bueno, no sé, yo siento que después se van a pelear de verdad. No, veremos qué pasa también si cuando se encuentren en persona, si se extienden la mano. Ayer o como no, dice Betty, si se toma un café no juntos. Ayer no fui al lanzamiento de la luna por no encontrármelo. ¿Cómo? Porque le iba a arrancar la peluca si lo miraba, ¿verdad? A Sandre. Para una grúa. No, literalmente a mí me daría vergüenza si yo piso ese lugar, la verdad. Así como ese señor se expresa de este ñoño, ustedes. Tuvo fuerte, chula. Sí, la verdad que sí, bueno, ustedes. Ah, no, todos nos corrieron de aquí, chula. ¿Y qué? ¿A mí no me han corrido? ¿No? ¿Y qué fue? ¿Y qué bueno, fue la vez pasada nos dijo que éramos una mierda, mire. Yo creo que él sí, pero, no dicho, pero aquí sigue aquí. Pero aquí sigue tú también. Eso es lo que dije. Aquí seguimos. Aquí sigue tú yo también. Yo dije aquí seguimos. Porque ella dijo que le daba pena. Te le dije puta. Pero aquí seguimos también. No, aquí sí, pero aquí nunca Jorge me ha dicho a mí. Yo lo he tratado bien. Albóndigo tal cosa. O que no. La piel o que peor, no peor. Le digo wax. Le digo que vaya a limpiar esa sí, pero la única diferencia es que nosotros sabemos que
rebane. Ah, usted cree. No sé qué es lo que él está también está haciendo rebane. Él también está haciendo rebane. No sabemos mira, pero si el rebane es en serio. Pero yo siento que hubo un punto muy clave en el video. ¿Y sabes cuál es? Donde él dijo que Ñoño no es inteligente porque respondió a lo que él provocó. Sí. Entonces ahí Ñoño dio a demostrar que profesionalismo no tiene. Y le crucificó la entrada. Si yo se hubiera quedado callado, humilde, aprendiendo. Sí. Porque el que no escucha no aprende. Entonces, si él se hubiera quedado callado y humilde. Sí. Y vos sabés que ahora analizando el video de Caballero Leyva, hasta siento que los ejecutivos más altos mandaron a hacer eso para probar a Ñoño para darle la entrada. Es que Ñoño iba a entrar. Para probar y dijeron, no, esta imagen no va a aguantar acá. Es que Ñoño iba a entrar. Lo que pasa es que parece que él le cortó la jugada. Va a entrar. ¿Me entiendes? No sé si se sintió mal porque no le pidió un permiso o porque no se lleva con Ñoño, pero yo creo que sí, el Canal 5 debe un respeto a Caballero Leyva. Este programa, la imagen es él, hay que decirlo. Sí. Y lo otro es también, él también deben, si no le cae una persona, no puede trabajar porque no estoy de acuerdo contigo. ¿Es qué? No, yo pienso que si se cae mal o bien, cada quien que haga su trabajo y profesionalismo, pues, porque yo pienso que... Pero tú estás parado de esta silla, que si me ponen a que si o más que el otro, y ahora son... Yo sé que tú eres hipócrita en ese sentido. Dije trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tú hablas? Dije trabajar. Pero eso es lo que yo dije, Omar iba a venir aquí a trabajar. Él no iba a ser parte del encuestazo. No, como no, visita. No iba a ser parte. Como invitado. Pero es un trabajo. No. Es un trabajo. De persona que va a quedarse. Él va a quedarse porque es la nueva temporada. No te va a quedar. Y otra cosa. Es que Omar de verdad iba a venir. Y este lo cagó. Este lo estaba buscando en GPS. Y que dónde está para no, él no iba a ser parte del encuestazo. Y si vos lo fueras invitado. Eso es profesional. Eso es Jan. Si vos lo fueras invitado como parte del encuestazo, me ha hartado mucho. Quítatelo, olvídate. Me ha hartado a la Yuli, me ha hartado a la otra. Entonces, como que, como te vuelvo a decir, ya sacaron. Toma mío. Ya sacaron un anuncio. Ya sacaron un anuncio con Ñoño. No creo que una cadena de televisión va a sacar un anuncio de una sin estar seguro que esa persona va a ser parte de un proyecto. Claro. Pienso yo, ¿no? No, es que, pero siento, fíjate que ya viendo la respuesta de Caballero a lo que dijo Ñoño, a lo que dijo Sandres, yo siento que los ejecutivos lo mandaron a probar. Porque no, vos sabés que hay muchas veces que te prueban y vos no sabés, hay muchas veces yo le he dicho cosas a amigas para ver si lo repiten y muchas veces lo ha cagado. Entonces uno queda, fuck, te dije las cosas y vos fuiste a repetirlo, entonces ahí es donde uno se da cuenta a qué nivel es lo que uno está. Pero siento que en este momento de Ñoño con Caballero lo mandaron a probar y Ñoño cayó en la trampa de Caballero, porque Caballero hizo eso para que él no entrara y al final no va a entrar porque por lo que él hizo. Porque últimamente lo está ofendiendo demasiado, la verdad. Y él, claro, como Ñoño no se queda callado, también está respondiendo. Pero para mí, la verdad que si Ñoño llega a ese programa es que la verdad que tiene el autoestima demasiado bajo. Pero es que usted sabe que en Honduras la gente, no lo juzgo, porque es una exposición y una oportunidad muy grande. Él lo va a hacer tal vez por la necesidad de tener en el currículum de decir yo trabajé en el Canal 5 y en El Hilo. Entonces, creo que ahí es donde él va a tomar la decisión y vas a ver que él va a estar ahí. Si de verdad lo invitan, él va a estar ahí. Lo arreglaste. Claro que sí. Ok, por acá tenemos 50 estrellas. Dice Miriam Castro, dice Ñoño es igual que Cordere. Talento no tienen, pero las cizañas y puyas que tiran entretienen, bueno, dicen yo, por acá. Yo pienso que a lo mejor puede ser también marketing para que hablen del Hilo y nueva temporada y sea como sea, hagan bulla. Es lo que dije yo desde el primero. Yo no creo que él se preste para otra eso. Cosa, si se presta a darle una, por favor, si se presta a darle un premio a una persona que nada que ver, que sabemos que nada que ver, que nosotros somos unos estúperos, por favor, se puede prestar por otras cosas. ¿Qué te iba a decir también? Acerca del anuncio. Señores, una cadena no te... Otra vez lo repito. Una cadena no te va a tirar un anuncio sin no estar seguro que esa persona en sí es el talento que quieren o es la persona o es la visión del programa que quieren. Exactamente. Pienso yo que él sí va a ser parte de El Hilo. Bueno, fíjate que en eso sí te doy un punto. Porque siento que de verdad, como por qué vas a anunciar a alguien que vos no sabes que va a estar. Pero al final... Lo que yo sigo repitiendo, y yo creo que tal vez tenga la razón, pero lo repito. Yo siento que lo probaron a Sandres y él no pasó la prueba. No, mira, yo lo que siento en realidad es que realmente cuando son televisión y cosas así, no son, y bueno, y cualquier programa,
tiene que haber alguien que tome sus decisiones. No, uh-huh. no puede depender de cualquier panelito, de cualquier cosa. Claro, Caballero Leiva es diferente porque son todos novatos, solamente él sí. es la persona que es la imagen. Creo que sí deberían decirle. Pero la cuestión es que lo que yo puedo decir es que yo siento que la televisión lo metió a la mala, ¿no, verdad? Uh-huh. Y como lo metió a la mala, él se puso así y provocó a Ñoño para que Ñoño cayera. Ajá. Y ahí decir, mira, ¿cómo usted va a meter a una gente que me falta el respeto? Yo siento que eso. Ahora, ustedes dos que han dicho un punto, si esto es supuestamente para que la promoción, Morbo. Si él entra, Caballero Leiva queda como payaso. Eso queda sí como, queda por, como que se, sí, que se organizó claro, para este verguero. Sí, porque ajá. él, supuestamente, lo que me han dicho, que es un hombre de palabra, uh-huh. y él dijo, o Ñoño o yo. Ah, perfecto. So, si Ñoño entra y él se queda, queda como, ahí queda mal. Sí. Ya ahí la sí carrera de él se pensando, toma en que él rebane. Yo sigo pensando y sostengo el día de hoy uh-huh. que es puro show y yo me Ella. Quito el nombre y a Ñoño lo voy a ver en ese programa. Bueno, yo vamos a hacer no. otro programa. Donde vamos a reaccionar sí, si Ñoño llega a entrar a Caballero. Porque Caballero no es posible que tantos años de carrera se preste para llamar la atención de esta forma. Él sabe cómo llevar en la televisión al máximo. No me lo imagino yo creando como este tipo de morbo para levantar una audiencia. Bueno, pero claro. es que sí, vos sabés okay, que bajo, por bajo. Acá tenemos 99 estrellas de Cristian. Dice, el que ofendió primero fue el abuelito, no fue el Ñoño. Así que no le cubran, dice, solo porque Exacto. es el dueño de los premios extra. Exactamente. Ok, por acá tiene, Ibe mandó 50 estrellas y dice, bueno, pero el viejito ofendió primero diciendo albóndiga, respeta uh-huh. a quien te respete. Exacto. Pero es que ellos ya habían tenido correcto. Un problema, ya ellos ya habían tenido un problema atrás de este. Perdón, por acá dice Cristian Hernández, volvió a mandar otra 100 estrellas y dice, el que ofendió primero fue el abuelito Ñoño, sí, ya lo leímos otra vez nuevamente, muchas gracias. Ella. Cristian volvió a mandar otra. Sigue mandando, Cristian. ¡Oh, my God! ¡1,000 estrellas! ¡Oh, gracias, oh, my God! ¡Gracias, Cristian! ¡Oh, my God! Dice por oh, my God. Acá, por estas 1,000 estrellas hoy nos invitan pizza. Nos ha consentido Cristian. Dice Puta. Por acá. Acepte, ¡ay, Cristian, consiéntame! Sí. Con 40. Que, dice, acepte que el que ofendió ¿Talán? Primero fue el abuelito. Ustedes lo defienden solo porque tienen miedo a que el abuelito no los tome en cuenta el año que viene. No, porque yo te voy a decir una cosa. El día que hay que tirarle pija a Caballero Leiva, hay que tirarle. Uh-huh. Él me ha demostrado respeto y como cualquier otra persona. Claro, porque te quiere comer. No ¿Qué? Sé si me quiere comer. Yo miraba como, los videos. Como, yo cualquier, como cualquier otra persona, si me respetan, yo doy respeto. Exacto. Ahora, no hay que quitarle su logro. ¿Me entiendes? Porque mucha gente quiere siempre pisotear como... Hay otro que llega nuevo y claro, pueden ser que esté más alto, pero estar metido, ¿cuánto que tiene? 37 años 37, en trayectoria. 36, y todavía ser relevante. Papá, eso tiene. Hay que pedirle la bendición al Caballero Leiva, va a decirle la bendición. Hay otro que ya a los 40 ya están tumbados, sí, ¿me entiendes? Ok, pero solo porque tu trayectoria no vas a venir a criticar a una persona porque quien comenzó fue él, honestamente. No. Yo creo que él se sintió mal. Porque lo metieron a la fuerza. Pero él se ve que no sabía. Pero no tenía que por qué llamarlo de pronombres como el bondiga. Bueno, tú no sabes. Porque no tenía por qué hacerlo. Ya tenía un problema trabajando atrás. Sí, porque una cosa, miren, así como él, que tiene 36 años de experiencia, una cosa es criticar. Tú le dices motosierra. Decir el por qué no quiere que él esté, que sea parte del programa, del hilo. Pues otra cosa llamarlo como... ¿Cómo lo llamó Ñoño? Eso es una falta de respeto. Pero es que ellos ya habían tenido un problema atrás de este. Ellos ya se habían peleado públicamente. Pero no me recuerdo el por qué. Bueno, el premio se lo pudo haber dado por lo que según la gente vota. Pero que el premio es legal. La gente dice que el premio es falso. Es legal. Entonces, estos premios, pásamelo ahí. Sí, porque vos no pagaste nada por el premio. No, bueno, 2,000 pesos de boleto, pero no sabía si iba a ganar o no. Pero sí, yo sí respeto. Los premios, gracias. Pásenlo y que la chulada tiene que pasar. Ey, mira, este tipo está muy creído. Bueno, porque no lo veo. Vos también te vas a poner como ley, fíjate que voy a leer los superchats, ¿verdad? Ah, no, conmigo no. Voy a leer superchats. Dije que me pase algo ahí. No pude, traté, pero no pude, ¿verdad? ¿Por qué no pude? No pude volver para atrás. ¿Es que? Nada, Jorge, nada. No pude, no quise agarrarlo. Ay, no, pero.
Y tú estás complejo, no, tú estás complejado. No quise. Doña Zúñiga, bueno, voy a leer unos superchats. Trae la corona. Dice, no lo quise. Bueno, ok, dice. ¿Eres atacado por ti? Dice Denia Zúñiga, chulada, mi marido se casa con usted, dice. Y dice Roxana Valencia, hola Jan, mándame un beso, eres el mejor panelista. ¡Ey! Eso es lo que le duele. Déjame bueno, déjalo que no te le dejes super chat porque te van a tirar pija. Ok, para finalizar el tema, te van a tirar pija. Yo te agradezco a ti, papi. Que hay que poner territorio, que vaina, indirecta para ti. Para finalizar el tema, yo siento de que en este momento, pues Miguel Leyva no lo perdonó al 100% por el problema que tuvieron en el pasado, porque yo me recuerdo que ellos se habían peleado. Y vos sabés que cuando hay un roce, ya el roce no se quita. Ella. Siento yo que tal vez lo que le faltó a Caballero Leyva fue un poquito más de profesionalismo en no darse como a color, que él no lo quería. Yo me hubiera ido directamente con los ejecutivos y le hubiera dicho, yo no quiero a este hombre acá porque no quiero a alguien que no tenga trayectoria. Tú sabes que yo conocí de Caballero Leyva, yo no lo conozco mucho, hay que decir la verdad, yo he hablado poco con él. Sí, muy pero vos querés, anda demasiado lambón. Ahora lo digo, no pagaste también por esto. Ahora digo que lo pagaste también por esto. Sí, anda, demasiado lambón. Lo pagué, sí, dice. Demasiado lamboncito. Le diste. Sí, me sacrifiqué. Le diste. Así como Puff Daddy, el éxito viene con eso. Pero la cuestión es, señores, que algo que yo me di cuenta de cuando yo fui a los premios por primera vez es que el tipo no aguanta mierda. Que el artista número uno, que. No, y él dijo. Usted no va a estar cuando le dijeron, no venga. No y, venga. Y no fue. O sea, eso es algo verídico. Yo no vengo aquí a lambé porque yo, vaina mal hecha, no apoyo. ¿Me entiendes? Como no le gusta lambé. Recordá que es el lambón del año. Es que él tiene 37 años. Me pueden decir lo que sea. Es que ahí es donde vos debes jugar. Si le lambé a Exclusive, que hablabas mierda de Exclusive, porque no le puedes lamber a ¿cómo se llama? Caballero Leyva. Que le dio el coso. ¿Y quién le lambió a Exclusive? Vos. Desde el momento que te fuiste a meter allá. Usted se metió también. Y te pagó la botella porque hasta la hizo públicamente. Usted se metió. Y no se quería ir. ¡Hipócrita! No. ¡Se hipócrita! No nos queríamos ir. No se quería ir. Nadie nos queríamos ir. Lloviendo y vaina. Pero es que yo te voy a. Pero vos estabas en un carro, pero te voy a decir algo. ¡Hipócrita! Usted es chulada. En defensa de mi chulada. Usted es un hipócrita. Usted estaba ahí, no se quería ir. Claro, pero en defensa de la chulada, los tragos están ricos. Claro. En defensa de la chulada. Y bebiendo y chupando. Pero y para, y te gastamos $100. Y te gastamos $100. No, eso no importa. Lo que me tomé y vas hasta de gratis. Hasta la seguridad. De gratis. Y usted también fue de gratis. Y la cuenta es de gratis. Usted también fue de gratis. Enseñar mi statement del banco. Yo pagué lo que me tomé y vos de gratis. Usted no pagó chulada. Y 600 en tu cuenta. ¿Pagó chulada? Chulada, pero claro. Nosotros pagamos $100. Por sí, eso te digo, pero fui yo que se lo di. No, pero pagaron. Fui yo que se lo di. Pero los $100. ¡Ay, no, pero sí. Chulada sí pagó. Yo lo quería decir, pero usted me está poniendo a una posición. No, pero sí. Ahí yo no voy a lamber a nadie. Mira, que tú lo dijiste. Que tú lo dijiste. Pero tú lo dijiste. Y yo le escribí, ¿no? Yo le equivé, ¿no? Pero creo que la chulada pagó $40 más porque salieron 140, algo así. Bueno, pero en seguridad usted gozó ahí con el seguridad bailando. Eso está riquísimo. Y yo hice que yo iba quería a pasar, comida. Pero bailando con seguridad. Estaba llamando. Ahora, que no vinieron. Yo lo que digo, que yo fui al lugar, sí, yo fui, igual que usted, y usted no se quería ir. Pero es sí, que está riquísimo. Porque vos estabas llamando mientras vos estabas disfrutando ahí con foto y botella y es todo que, de gratis. Ellos fue que me grabaron, no fui yo. Pero yo no tengo culpa. Gratis, en cualquier discoteca que hemos ido, no hemos gozado. No, no sé. Bueno, voy a leer super chat. Dice Roxana Valencia: Jan, mandame un beso tronado a mi hermano que lo tengo mirándote aquí, ya. Pero un beso tronado. Está pegado. Yo no puedo tirar y beso a ti tronado. No te dice nada. Dolores del ano dice: ay, Dolores del ano. Dice: mira. Dolores del ano dice: salúdenme a ustedes, son los mejores. Les deseo abundancia, me imagino, gracias. Ella. Y dice Marisa González, me gusta cómo ha tratado de mejorar Jan como panelista. ¡Ay, si no! Sí, así va a ser el panelista no. del año. Ha mejorado no. mucho. ¡No! ¡No! Este Jorge. Espérate. ¡Te vas a despeinar! Esa corona no puede estar en otra cabeza. Esa corona no va a estar en otra cabeza. ¡Me vas a despeinar! Esa corona no puede. No, porque es que si yo gano, quiero una nueva. No puede. El comentario fue que dijo eso. Sigue trabajando ya. ¡Ella! Pero es que si yo quiero una nueva. No, viene una nueva. Sigue trabajando ya. Yo quiero una que me llegue al techo. ¡Ey! Óyeme. No, pero esa está bien bonita. No te voy a decir. Esa está bien bonita. ¿Cuánto te costó eso, vos? No sé, pero está pesada. El cielo es el límite.
Ey, no, no el vale cielo, lo que cuesta, ah, sino que el valor. Ajá. No, es bonita, muy bonita. Ok, por acá tenemos a 50, ya dije Sebastián. Uh-huh. David Flo estafó a un empresario de Miami llamado Joyería Central. Tengo pruebas. ¿Qué? Ah, pues vamos a llamarlo. Llame. Le estaba okay diciendo ladrón. Pero espérate, bueno, déjame leer la voz. Cristian volvió a mandar, dice, ¿cuánto te costó el premio Lambón? Dicen por acá. ¿2,000? Uy. No, una lamida, decir. Ok, una por acá dice Ana Sandoval, dice, ay, no, dice, ya mira, empezaron con el jale y estire, cálmense, hombre, y el profesionalismo, cordere, no, griten que me van a asustar el niño, dice. ¿Qué? Y yo estoy recién parida. Defiéndanme, miren, ve. Ay, Jan, que grita aquí. Ay, son madrastra, mamá. Tengan cuidado. Ay, no, porque no saben de quién es el cipote. Yo todavía no he subido fotos. Yo sí he dicho que el cipote se parece mucho al papá. Dije que se parece a Luis. ¿A ¿quién? ¿Cuál? No. Pero es que hay dos Luis, el chocolate y este. ¿Cuál cipote? Yo parí un niño ayer. Yo no lo he visto. Parí normal. Y no se sabe si es tuyo también. ¿Vos estás en la lista? Esa panda vacunó. Esa panda vacunó, creo muchacho. Yo. Hay que gozar. Creo yo. Bueno. Hay que gozar. Ok, mire, ve. No. Ok, chulada, para finalizar, ¿qué es lo que usted, como un desarrollo, como una anécdota que le quiere decir a Caballero o a, chulada, o a Sandres? Oiga. ¿Usted qué profesional? No, como yo les dije anteriormente, la verdad que si Sander llega a ese programa es que la verdad que tiene autoestima por el suelo. ¿Qué? Es que la verdad. Porque después de todo lo que le dijo ese señor, ese viejito, que albóndiga, que aquí queda, que no sé qué, entonces yo digo que... ¿Y vos, Frank? No, que sea más maduro que el viejito. Demuestre que usted tiene una oportunidad. Aproveche su oportunidad, porque sea como sea. Y también tienes que ser parcial. Porque si vos vas a criticar a alguien, no porque te cae mal. Bueno, también me veo hipócrita, porque hay veces que yo le agarro personal con una persona. Te ves siempre hipócrita. Entonces, o sea, siempre te ves hipócrita. Somos hipócritas porque eres. Hicimos un comentario de que la agarró con Ana, pero en sí nosotros también hay veces que la agarramos con unas ciertas personas y bien personal, y le tiramos bastante duro. Yo no, yo entonces, y no es que tengamos cosas personales, sino como que, como de tanto vergueo de redes sociales, agarras como una piquita con esa persona. Pero bueno, anyway, aprovechá, ñoño, bajo, aprovechá la situación, aprende, analiza también. Claro, tampoco vayas con el orgullo de decir, hey, como vino la Wakanda acá que quería venir a tirar. Hey, no. Tú tienes que agachar la cabeza, claro, no humillaciones, no tienes que aceptar ni humillaciones, ni gritadera, ni que te estén insultando. Pero sí hay veces que hay que agachar la cabeza para decir, hey, voy a aprender de ti, así como Jan aprendió de mí. ¡Ey! ¿Cómo? Este diamante, espérate, que me vas a despeinar. A mí, Jorge, a Jorge yo como le dije. Como cuando aprendió con el panelista. De a Jorge yo le dije un día, este diamante no lo tenés que pulir mucho. Y él sabe que yo se lo dije y él me dijo, es verdad, porque tú sabes mucho. Ella. Así que yo no aprendí de nadie, yo aprendí a la experiencia que ya casi tengo un año de estar aquí. O sea, tú no aprendiste de nadie, sino de ti mismo. Bueno, no de mí mismo. Pero hay veces que cuando hay panelistas del año, uno se inspira en alguien. Entonces pues, tienes que inspirarte en algo para decir, puta, pero Frank algo está haciendo para hacer dos. ¿Tengo que ir más o menos en esa línea o no? No, porque cuando yo vine. Cuando yo demostré puede desde el día también. No, pero yo demostré desde el día ser. Uno que yo tenía potencial. No fue como que tenía lo que regalar tanto. Porque y ya ahora porque ya yo puedo pues aceptar no si la chulada mucho. O ya fuera ganado los dos panelistas del año. Y yo digo, puta, pero ¿qué está haciendo chulada bien? Yo puedo decir, puta, eso le gusta gustando a la gente. Entonces chulada, yo vengo y más o menos agarro ahí un ¿me entendés? Claro, no, mi esencia también, pero también un poquito de decir. ¿Sí o no? No, porque hasta el momento. No es el mismo caso, ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué no es el mismo caso? Porque hasta el día de hoy, yo no he insultado a la gente y vos lo haces. No, es que a lo que él dice. Como que son personalidades diferentes. O sea, que tú eres diferente a Fran. Totalmente. Es que somos totalmente diferentes. Claro. La chulada es diferente. Y él coge pauta insultando. Es insultado. No insultando. Te hagas también sí, pero no como vos. Entonces siento no te hagas como Maricarmen. Siento como que son las Maricarmen, mi amor. Sí, pero es muy diferente. No te hagas como Maricarmen. Pero no te luces. Es muy diferente. No te luces la Ave María. No te luces, mi vida. La chulada es muy diferente. No te luces porque si has insultado. Es muy diferente. Si has insultado y has dicho muchas cosas fuertes. Pero o sea, que coge pauta. Insultando a la gente. Pero es que es muy diferente.
Yo sí te puedo recordar que has insultado muchas veces. Pero es que es muy diferente. Y te lo puedo recordar bien. Pero es muy diferente. Pero dime, este tema es para hablar de lo que yo hago, lo que hacemos, para que. Aquí vamos a hablar de todo. ¿Qué? Pero miro como muy tocada desde que entró. De todo vamos a hablar. Yo lo miro como tocada. Es peligroso. Vamos a hablar. Él dijo que iba a marcar territorio, dijo él. Él dijo que iba a marcar territorio. Está como medio raro. Si no aguanta la presión, pues. ¡Ey! No, no es que está medio raro. ¿Verdad? Pero es que está medio raro. Él trajo la corona y dijo: aquí hay que marcar. Como caballero que... Leiva. ¿Ah? Sí, aquí es como carajo. Este caballero Leiva. Claro. No, ¿de cómo me mandaste? No, yo digo. Pero está porque como por medio ahí raro. Raro. Lo tenías a prueba el martes, me dijeron por ningún ahí. Ningún día estaba tan sofocado como hoy. ¡Mi jefe me mandó! Porque lo tienen a prueba el martes. Ese privado, ya, mira. Eso no, era no, privado. Bueno, vos habías dicho. Así como dijiste que le iba a mandar no a tu dije. Para probar a Ñoño, no, ¿verdad? A mí también me están utilizando para probarte. No sé. A ver, lo dijo, eso no. Era privado, era en público, porque no, la verdad privado. Que me está dando miedo. A ver si te mantenés. Decir cosas en privado, así que después lo sacan en público. Ay, la creencia. Normales, no dice sé, que van no a quedar si martes. ¿O viniste el martes, no este martes? Sí, el martes, pero no sé si fue público. Bueno, no se la, hizo público. La cocina ya, de Ana mandó su primer superchat de 1.99. Muchas gracias. Y dice por acá: la chula Maritza hablando de que le da miedo y es la que misma filtraba las cosas. ¡Ey, ey! Chula. Eso es pasado. Deja de hablar. No me hagas porque no me. No venía para acá. No venía dando para la allá. A hacer, no venía para allá, pero usted está hablando. No, la chula no la vuelta a hacer. No, pero es que vos no te gusta que tenga la verga. Deja de estar hablando porque. ¡Ella! Solo porque vos mismo decís, no saco lo pasado. Y vos venías a sacar lo pasado. ¿Qué? No, porque usted está diciendo cosas privadas. Eso no es nada privado. Ya. Eso no es malo. Yo estoy preguntando. ¿Qué pero pasa? ¿Vos lo habías dicho o no lo habías dicho? De que yo te voy a probar lo malo. Preguntando. Si lo dije. Si era privado, no, porque la verdad es que yo tampoco no estoy 24/7 viendo el vestido de cordero. ¿Cómo lo voy a decir? Claro. Si fue hoy, imagínate, menos lo voy a decir. Chulada, bueno, yo chulada, estoy, mira, pero mira, yo no quiero le que me caso a Fran. Espera un segundo, no le hagas caso a Fran. Eso es el pasado. Por eso le, pero estamos mismo, hablando. Ya pero pasó. Vos mismo decís bueno, que, no, que el pasado y, siempre te pisa. Y de, pero, ey, ok, está así? Bien, pero vos mismo decís. El pasado siempre te arrastra. Siempre vives de los pasados. Que no sé qué, que no sé cuánto. Eso yo no tengo los pasados. A mí me saqué todos los pasados, me da igual. No digas nada, que siempre vivimos los pasados. Porque tú también sacas los pasados. Es cierto. Cometí un error, pero nadie va a no lo he vuelto a hacer. ¿Qué no vamos a volver a hacer? No, no la estoy juzgando. Nomás no, le recordé. La chulada pues. Nunca lo he vuelto a hacer. Nomás la recordé, claro pues. No. Nomás recordé para que diga de no. Lo que entonces mirada. No digas. Ah, bueno. No, 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 te estás hablando mierda bueno, después. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer. Sacamos lo pasado. Ay, pero vamos a leer. Nomás super chat. Primero que empezás a sacar lo pasado. Nomás le recordé. Vamos a leer super chat. Dice Marixa González. ¿Conmigo no? Si se hubiera inspirado. ¿Conmigo no? Conmigo tampoco. Te jodes entonces. Bueno, Guerra de Titanes, a ver. Ah, pues Guerra de Titanes. Bueno, ay, no, déjeme leer. Ay, no, déjeme leer. Esta corona. Esta corona se pone muy intensa. Ok, vamos a leer. Marixa González dice: si se hubiera inspirado de Frank, estaría metido en problemas y Jan es genuino. Iba a ser el mejor panelista y ya. No digan Estefani eso. Dice: a Frank lo bajamos de la nube haciendo panelista del año a Jan. Ay, no. Jetty dice: Frank, yo creo que Jan superó al maestro, bebé. Me encanta. Carpo Pan dice: Jan ha crecido y no en polémica. La cocina de Ana dice: Jan eres único. Está bien. Dice, Jan, eres único, sigue así, te expresas mucho mejor ¿qué? Que todos los que ahí. Perfecto. No le hagas caso a Fran, no está soportando. Dolores ¿qué? Delano dice, Fran, te amo, pero Jan la está rompiendo, no ¿qué? Pelee. ¿Qué? Denia Castellanos dice, por esas peleas del viernes pierdes panelistas. Ay, no, no, pero... Nadie está peleando, yo no estoy peleando. Ey, pero Jan es malo, Jan dijo, vamos a leer los comentarios. Eso comentario te desgranaste. No, está bien, ya, pues. Ey, ma, puta. Te pasaste ya. Puta, yo no puedo leer. Vos me recordás mucho a Dol. No, está bien. Me recordás mucho a mí. No, amigo, tuyo está bien, pero la cuestión es que. Yo estoy bien. Tu yo comentario. Quién, yo soy quien soy. Puede mandar, pero los números hablan por sí solos. No, porque ahí estaba. Ahí estaba. Yo estaba soy quien soy. Diablo. Yo soy quien soy. ¿Cómo yo no así? Ando presentando a nadie. Cada quien que brille por sí solo. Creo que lo he demostrado. Está bien, pero hay pesas. Hay que recordarles un poquito. Porque ¿qué? Es verdad que pesa la corona, es verdad. Hay que recordarles un poquito ahí. También, pues. Sí. Mi engagement está igual, mis números están igual, ¿qué? Mis comentarios están igual, mis lives están igual, no mi esencia sigue igual. Igual, yo enciendo esto cuando yo quiero. ¡Ella! Y yo me apago cuando yo me apago. Miren, ay, ahorita Jan. Ya veníamos el tiempito tranquilito, ¿no? Había estado sí, tranquilito. Pasivo. Y miren ahora. Sí. Se atacan y comentan, me encanta porque yo enciendo esto cuando yo quiero. Ay, no cuando usted quiera. Y viniste de rojo también. Se atacan, me
suena muy... No, 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 yo dije... Yo estoy hablando usted de también. General. Yo usted dije general, general. Lo siento. No, yo dije no, general. Y lo que pasa es que vos sos como que vos no te gusta que te digan las cosas yo, a vos. ¡Ay! ¿Pero qué me ha dicho usted? Si atacan, no. Si atacan, no. Si usted le cayó el guante y se atacó. I'm sorry. O sea, yo no dije chula. Yo no dije chulada. La chulada... Yo me referí a se atacan porque la gente se ataca. Pero usted dice que... Que ella lo cogió. Claro, lo cogió porque dije se ataca. Ay, no. ¿Cómo que no te yo no dije nombre? Durante casi dos años que tengo una encuesta. Yo no dije nombre. Ok, y ha hecho buen trabajo también, okay. Chulada. Ok, vamos a seguir en el tema. Ya en conclusión, Ñoño, aprovecha tu oportunidad si te dejan en el 5. Aprovecha tu oportunidad. No, yo no creo que pues, mira, agarrarte de caballero Leyva. Uno se tiene que agarrar de las personas que uno sepa que tal vez te puede enseñar algo. Agarrate de él. Y al final, uno nunca sabe si vos lo podés llegar a superar a él, porque claro. No se sabe. Y eso para ti, para allá. ¿Ah? Eso fue para Frank. No, es que es de verdad. Porque no, caballero le va ahorita mejor que se está haciendo demasiado. De verdad. Ey. Y tal vez puede aprender de caballero Leyva. Ok. Ey, y en, por el segundo chisme que tenemos. Ajá, ¿qué pasó? ¿Que tú molestas? Estamos ocupados. Oh, tenemos una respuesta de Ñoño aparte de eso. Espérate, otra okay, más. Dale, ¿ya? la última. No, ya está bien, ya. No, ya importante. No. Solo para decirle de vamos, eso. ¿Eh? Solo para decirle ¿tú ya. ¿Tú lo quieres que... poner? No. Oh. Ya. Vamos ya. Entonces al otro tema, señores. El otro tema, ¿qué será? El otro tema ya. Es un tema candente. Mira, a ver, no sé si vos te como que recordás esta canción. Lento y suave movimiento, te llene natural. Porque me tiene violento y te voy a devorar. Que la nota me suba. Suena muy sexy. Suena muy sexy, pero con voz de hombre. No lo puedes identificar. No lo puedes identificar. ¿Qué es eso? Yo con. Suena como mujer. Pero la voz de hombre. El talento me persigue, pero tú eres más veloz. Ay, no, ¿y qué le pasa a la chulada? Chulada salió cantante hoy, la chulada. Claro, ahora todo el mundo se la tira de cantante. ¿Y por qué yo no? Pero fíjate que, fíjese, chulada, que ahí es donde yo no voy a... Yo me voy a dar con... Mire, ve, ahí es donde yo voy a agarrar la piedra y me voy a dar en los dientes. Ay, Dios, qué rico. Porque yo no puedo criticar a Jennifer Funes porque yo no tengo buena voz y yo quiero cantar también. Y habla como... Y canta como hombre. Vamos a cantar, vamos a ver. Idéntico. Mami, ¿te importa? Hey. Si te alucino. Diablo. Está mejor que la bicha que atrás. No, yo voy a cantar, yo voy a cantar la de. No, vos cantas bien. Mejor que la bicha que atrás. Sí, ya voy a cantar tu canción. Yo no sé refresco en bolsa, pero si te vengo aceptando el popote. Traigo el flow, el booty, el porte. Y la que pueda que soporte. No te me acerques si no traes el flow, mamalón. Yo no quiero nada serio, yo quiero un plan bellacón. Que me lleven las estrellas y de paso mi calzón. No, pero también un chupón. Ay, no, yo voy a hacer mi canción. Págame la voz. Creo que sí. Págame la voz. Necesitas hacer tu canción. El helicóptero no te va a hacer. Chulada, claro. ¿Cómo el helicóptero? ¡Ay, la careta! Me baño con aceite. ¡Le va a dar un golpe a Fran! ¡Hacela! ¡Le va a dar un golpe a Fran! ¡Cuidado! ¡Hacele! Y la chulada va a ser mi bailarina. ¡Hacele! Dale, vamos. Ey, no mucho porque se me ya dale. Estoy viejo. Dale, vos, dos, tres. Me baño con aceite de los dioses. Billboard me llama para que posen. Un marido famoso que calza 12 y tú con el tuyo que no conocen. Dolce Gabbana y Louboutin. De diamantes todo mi bling bling. Nunca te compare Tilling. Fabuloso y perra al fin. Dolce Gabbana y Louboutin. Ya me cansé. Ya se me fue la voz, ya. Diablo. Es que es difícil coger el ritmo. Bueno, voy a leer unos superchats aquí. ¿Usted, chulada, tiene estrellas? Ey, pero no, ¿qué no. Le pasa? Fran tan choque. Se me fueron todas las estrellas a usted. ¿Y por qué? Okay, no, yo quería, mi sueño era ser baterista, pero sigue, okay. Perdón. Dice Suani Mejía, se les olvida a Fran que también estuvo en un grupo cuando llegó y andaba de cachete embarrado. ¿Qué? Con la popolina, dice. ¿Qué? No, ¿cómo así? ¿Bajo la falda? Era mi mejor Roxana amiga. Valencia dice, Jan el mejor panelista, duela quien le duela. ¿Qué? Y Mejía, sí. Fran se siente amenazado porque no. ¿Qué? Pero no pasa nada, Fran, el sol brilla para todos. Muy bien, oh, Jan. Muy bien. O sea, dice, que tú apoyas esos comentarios que están tirándole pies a no Fran. No lo estoy leyendo, vos. Ay, nada, vaya, dice. Pucha, esto se puso bueno. Voy por los churros y el fresco. Es que ay, la chulada no. Y Fran se atacan, los dos. No, chulada no, ignora no, a las personas mío. Que la quieren ver mal. We love you. Y Jan, espero verte los martes. Sos algo regalada, pero tu público te quiere algo regalada por el marido de aquella. Mira, pero y dice, Miriam, Carolina, Jan, canta la parte de tu canción que pusiste en tu historia del otro día. Ah, yo dije, soy yo, Jan, apóyame y te lo mamo.
Ay, no, y es una canción. No, la tres. Kelsey Escobar dice, exigimos encuesta de quién es mejor, si Jan o Fran, lean los comentarios. Ay, no, tampoco ustedes. No bueno, vuelvan si a mandar estrellas si a la chulada, quiere, no las lee. Si la gente Ay, quiere una encuesta, la podemos pero hacer. Pero se le fue a la chulada. Pero pues, yo quiero encuesta. ¿Qué le pasó a la bueno, pero mira. Y claro, y si Jan y Fran deciden yo quiero encuesta. ¿Tú estuvieras de acuerdo en hacerlo? La verdad es mi segundo día. Ve que venga un jueves a ver quién es el que... Mira, pero yo quiero, pero yo quiero usted que hagan encuesta. Se pudiera hacer la encuesta. No, con permiso de ustedes dos. El jueves se trata de... Él trata de la chulada, el día de la chulada. Y él trata el día de Jan. Pero un ejemplo. Ese es el día de ellos dos. ¿Tú te hubieras de acuerdo de que... Yo soy un extra. ¿Tú te hubieras de acuerdo? Un jueves, vamos el próximo jueves una encuesta. De la encuesta. El próximo jueves hagamos una encuesta, si querés. Pero hoy no. Mira, hoy no. El jueves hagamos una encuesta. Bueno, mira, hoy no se puede. Encuesta. Hacemos la encuesta. Para que no me hagas hacer otra prueba. ¿Cómo así? Y que la gente diga si me quiere ver el martes o no. Exacto. Vamos a ver. Esa encuesta la quiero yo. Y deberíamos de hacerla de todas las encuestas. Esa encuesta es muy importante. Entonces, el jueves vamos a hacer lo que dijo Fran. Ajá, y hoy chulada, vamos a hacer si el martes. Va a tener que venir dos días. No es con Jan, es con la chulada. Yo voy a venir el lunes, el martes y el viernes. No, el martes no, ponle lunes. Y el viernes. Jueves y viernes. No, es yo no que puedo vas a ver. Pero es que él te está retando que vengas los jueves a ver. Sí se puede. Pero para sí. qué, no, pero, para allá de un solo. Pero hoy vamos a hacer. Una encuesta. Vamos a hacer una cosa para que sea válido. Vamos a hacer una encuesta hoy viernes y vamos a hacer una encuesta jueves. Uh-huh. Para que sean los dos válidos, ¿verdad? Perfecto, yo no puedo. Luisito, ponme la encuesta. No, ya usted dijo que no podía hacer nada. Pero la comida el sábado, ayúdeme ahí el sábado. Pero que pongan la encuesta si me quieren el martes o no primero. No, ese es de último, porque todavía no has terminado. Pero bueno, vamos a la primera encuesta, señores. ¿Quién está top panelista en estos momentos para ustedes? Lo vamos a hacer viernes. Y también jueves, Luis, tiramos una foto para calcular los porcentajes de ambas partes, para que sea total igualdad, viernes y jueves. Pero bueno, vamos al otro chisme, ¿qué tú querías? Pásame lo que tengo ahí, por ahí, que me vinieron a dejar. ¿Qué te dejaron? Por FedEx, me vinieron a dejar algo ahí y no me lo habías pasado. Yo pensé bueno, que era de... Concéntrate ahí, dale. Bueno, concéntrate que ya el segundo tema que tenemos el día de hoy es nuestra amiga más íntima, la amiga de Cordero. A mí me cae bien ella, yo no sé por qué. Fíjate que sí, que cae bien Jennifer. Jennifer, no a mí me cae bien. Bueno, al final, pues, es farándula. Lo malo que se ha metido con la mujer mía, pero después de ahí, no tengo problema. Tenemos este otro tema, ustedes, de que Jennifer Funes, en este fin de semana, ella sacó una canción nueva. Hey. Como ustedes saben, Jennifer Funes ya quiere pasar de ser influencer a ser una cantante, ya como una cantante. Así como tú. Así como yo, así ni como más ni menos. Sería bueno que sacaras una música, honestamente. No, yo voy a sacar una canción. Ey, aquí me prometieron que me la iban a pagar. MC. No sí, te la vamos a pagar. Ese regalo. Ese regalo. Claro, que la graben MC, dice. Ellos tienen buena producción. ¿Quién? Que la graben MC, dice. Está maleado. No, ellos tienen buena producción. Dile que te grabe, entonces. No, yo no quiero cantar. Dile que te grabe. Mi amor, yo solo canto en un lugar. Mira, ¿a dónde? Tú sabes. No sé dónde, pero yo lo que puedo decir... La canción que ha sido mi éxito ha sido con ingeniero, el ingeniero. Ingeniero Gómez, dijiste. Gómez, sí, ingeniero Gómez. Pero bueno, vamos a ver si todavía está, porque creo que está medio retirado, pero podemos ver. Pero yo quiero una canción como una canción así media exótica. Lo que tú quieras. Que hable de poppers, que hable de allá del 4. Yo quiero una canción así medio exótica. Como tipo Jerimois y la Vega. Así quiero yo la canción. Y tú puedes poner a Frank como bailarina. Porque ella fue con Andrea. Tú fuiste con Andrea, ¿verdad? Pero a mí me gusta la canción de Andrea, te cuento. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Dale, ¡ey! Pero a mí me gustó la canción de Andrea. Pero me pregunta, ¿tú apoyas? ¿Otro aire? Sí, es que vamos a salir todo lo que tengo. Creo que está mal, pero se va a llevar el lengüetazo. Ahora mi pregunta, ¿tú pusieras a Fran de bailarina? Porque sí, es que vamos a salir todos los del lengüetazo. Bueno, de bailarina sale todo. ¿Compra otro abanico? ¿Sale bailarina tú? Bueno, ok, voy a leer unos superchats. Es que lo que me trajeron fue otra cosa, no eso, bebé. Yo no sé qué te trajeron, mi hermano. ¡El Red Bull!
¡Ay, Dios mío! Tú no trajiste rebu, tú no trajiste rebu aquí. Sí, cariño. Me lo trajo Ana. Ana lo trajo. Dice Valeria Martínez, chulada, me da risa que habla de la Funes y la sigue, pero la Funes a ella no, dice. ¿Qué? ¿Quién la sigue? Que la chulada sigue a la Funes, pero la Funes no la sigue. Que está miando, deja que venga. Kimberly Morel dice, saludos a los cuatro, hermosos, especialmente a la pelota de Playa Cordero. ¿Me le pueden cantar Happy Birthday a mi cumpleaños? Claro que sí. A mi hijo Jelsi, que cumple años ayer. Ahorita la apunto. ¡Nuevo! No, pues está bien. Nuevo nombre desbloqueado. Es de cariño. Tú vas a ser la bailarina del video. Ahora, aquí, porque recuerda que vamos a esta vaina. Tú vas a ser la bailarina de la canción. Pues sí, le hice bailarina. Invéntate una vaina de TikTok. Pero yo no voy a pagar. ¿Tú lo vas a hacer? No. Ah, bueno. Tú lo vas a hacer obras caritativas. Claro. Es que no hay todavía presupuesto. Pero si te pega. Pero si se me pega, yo te voy a dar los créditos. No te preocupes. No queremos crédito. Ojalá que te vaya bien y sea famoso, que nos invite a la mansión tuya. Claro. ¿Qué? Entonces, ya te imaginas yo cantando. Mi sueño realidad va a ser cantar con Lunay, que me encanta ese hombre. Con Luar. ¿Y qué pasó con esta muchacha que hizo la canción y qué pasó? Ah, bueno, mira, ve. Uh-huh. La Jennifer Funes, vos sabes que ella se está tirando como de cantante, pero mucha gente como que no la mira ya como cantante, sino que como creadora de contenido para OF, o si no como influencer. Para ¿sabes cómo qué caso tenés que sacar? Como le dice, triple, ja, 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 ja. Y ahí te va un triple, ja, ja, ja. ¿Qué? Como la, bueno, vamos a ver el video de la canción de Jennifer Funes para que reaccionemos nosotros como espectadores. Ey. De cómo... Bueno, en vivo. Le verga chulada. Dije que usted siga a Jennifer Funes. Que usted siga a Jennifer Funes, pero Jennifer Funes no la sigue a usted. Y a mí que me importa que no me siga. Yo la sigo porque está en la farándula y no me da a mí. ¿Qué me importa? ¿Qué? Una cuenta falsa y síguela, no se rebaje. Tanto chulada. Es que yo la sigo desde antes que ella, que yo estuviera en la farándula. Por eso que la otra hermana... ¿Y quién se muere porque la siga? Por eso que mira, le tiraba pija a usted porque usted está siguiendo al enemigo. ¿Quién me tiraba pija a mí? Miriam. ¿Cuándo me tiraba pija a mí, Miriam? Varias veces. ¿Cuándo? Yo no escuchaba que Miriam me tiraba pija a mí. En el pasado. Pero dicen que usted le cagaba a Miriam. Sí, sí. ¿Cómo así? Dejen que se le cagaba. Que usted le tenía miedo. Deja de hablar. Es los rumores que escucho por aquí. En los pasillos del edificio rojo. En el edificio rojo se escuchan estos rumores. Una cosa es lo que digo la gente, otra cosa es lo que yo siento. Yo y que usted le cago. No tiraba porque quería encajar en ese grupito. ¡Ella! ¿Pero por qué? Esos son los rumores. ¡Ella! Según yo, ¿qué sacado yo para que encajar? Ve. ¿Por aquí? Ve, que lo que. Tú la dejes seguir para que no la gente no pase algo. Ok, vamos a ver el video de Jennifer Funes y después, y para que reaccionemos. Yo la sigo porque está enamorando y no la siguieron ustedes. Bueno, vamos a ver el video de Jennifer Funes en su primer presentación, donde ella muestra a su primera presentación profesional, donde ella muestra al público su canción. Vamos a ver cuántas personas llegaron a este evento. Hijo de puta. Ni con play va suena bien. La verdad que cuánta gente se miraba ahí vos. Es que no se ve porque el video lo hicieron corto por copyright, pero estaba vacío. No estaba tan lleno en su primera presentación. Ana debió mandar un video entero. Hay un video entero donde mándale video entero donde quítale la música porque es que el miedo de copyright. Pero es que mira, ¿qué pasó? Yo lo que te voy a decir una cosa. Yo no tengo odio para esta muchacha, papá. ¿Cómo se llama? Claro, Jennifer. Vas a tener odio, que estabas viéndole las fotos a ella, ¿no jodas? ¿Quién? Claro que no vas a tenerle odio. Yo la sigo. ¿Cómo la chula? Pero te dabas cuenta de todas las fotos que posteaba. Yo nunca he visto una foto de esa muchacha. Dígame, ¿qué color andaba cuando andaba de vaquera? No, es así, yo sé. ¡Ah! No, de vaquera no, cuando fue a lo extra. Negro, porque yo, mira, yo dije una cosa. No, pero cuando yo fui a lo extra, yo dije, y esa alguien no se parece. Te mira bien delgada. Fíjate que a mí ya me había contado que ella es delgada. Se mira más bonita. A mí ya me había contado. No, es que se ve rara. Se mira más linda. No, se ve rara. Yo vi a esa persona y no la conocía. O sea, no estoy hablando de bonita, porque ella tendrá su belleza. Pero estoy hablando de que ella se veía súper rara, de negro todo. O sea, yo no la reconocí. O sea, la gente de Facebook no lo veo comentando. Nada. Bueno, yo sí tengo superchat. Dice, Roxana Valencia dice, Jack, no me leíste el superchat. Que le mandes un beso tronado a mi hermano. Lo tengo aquí mirándote. Eres el mejor panelista. Sí, ya lo vi. ¿Qué? Y te miró a ti. Eres el mejor panelista y te miró a ti. Pero la gente está clavada. Suárez Mejía dice, en vez de tirar vergazos entre ustedes, pónganse pilas. Hijo de puta. Nos fuimos del tiquitaca, nos ayudan.
no ayudan ni mierda, solo tirarse saben, dice. Es que usted, no leen el, tú dices que eres tiquitaca. Y aquí no, mandó Wendy Bernal, 199, muchas gracias, bebé. Bueno, vamos a ver, para que reaccionemos a lo de Jennifer Funes, en qué quedó la encuesta de que si quieren que yo venga los martes. Pero ¿y qué pasó? ¿Y la encuesta, Luis, que yo te había dicho? ¿Cómo así? Ana ya la hizo. ¿Cómo la hizo? Ana hizo la encuesta. Ana ya la había hecho ya. No la hizo, ella la hizo. Ahí está la encuesta. No, pero ahí está. Dice, pero Luis, Ana no está lo viendo aquí. Ella no tiene que hacer encuesta aquí ni dirigir. Pero ella le dijo que ella iba a hacer la encuesta. No le dejaba en Facebook. Ok. Y en YouTube, ¿qué fue lo que dijo la encuesta? Ay, pero de quieren ya a los martes. No sé cómo la dejan. Es que no, que a mí no me gusta esa vaina. A mí me se lo voy a decir una molestia. Yo pedí algo, ¿por qué Ana tiene que poner otra cosa? Pero entonces háblalo con Ana, apareció. No lo des con Luis, porque sí. Luisa... No, Luis es productor de los bienes. Por Luis eso. No necesita a Ana, pero está Ana bien, fue la se que entiende. Le dijo a él, entonces háblate es con que no, Ana no, y ya que, y hablan en privado. No, es que yo no tengo que hablar con Ana, porque nosotros tenemos un productor y un solo productor. Bueno, y el productor pero es Luis. Él hace caso a los jefes, que eres tú y Ana. Ana no es jefa aquí. Aquí los jefes, ¿tú sabes quiénes son? Nosotros cuatro que estamos aquí los viernes. No hay jefe, Dani, no hay panelista. No hay bueno, jefa. Dani, la encuesta Dani, en escucha. YouTube, ¿en qué quedó? Dani, dice, escucha. Ok, dice la encuesta. No lo dejaba, hacer la encuesta en Facebook. Pero que está raro, tiene que chequearte eso, porque ¿cómo ella puede tú no? Dani, no. Y son dos computadores. Bueno, Luis, decilo. Recordá que tu sangre está pesada. Sí. Cuando te enojas, te puede pegar un infarto. Y aquí no te. Dari, no te queremos ver muerto. Yeah. No te queremos. Ponte la pila porque el panelista del año va a ser. Jansi. Apenas si tenemos así. Dos meses, tranquilo. Bueno, decí, Dari. No te cagues. En YouTube. Decí en no YouTube. No tenemos la encuesta ni dos meses, que quedó. Seis meses. Vamos para mitad del año ya. Ya. Ok, seis meses acá, ya. ¿Quién está loco? Estamos en enero, febrero, marzo. Estamos en marzo, pega. Es que se me perdieron. En abril. Vamos para el cuarto. Mira, disculpe ustedes. Es que se me perdieron el celular porque es que el iPad está. Dele. No, ok, por acá dije sí, dice Francis, ya te quitó algún culito, dilo. Ey. Dilo, dice, y no es que esté, y no que te esté tirando, dice pijacito. Es lo que te duele. Que nos estresa, Jan, we love you. We love you. We love you. En inglés, we love no you. No te dejes de este rebelde de Fran, dice. Ay, bueno, Dios. Ay, si usted busca quién la pise. Qué pijazo. Solo quién la pise, sí. Eso es lo que te da. ¿Por qué a mí me molesta? Porque aquí no, yo Fran, veo. Respeta a la gente que mira. Se bueno. Tenemos a Ana Alvarado en la línea. Que quiere responder. No, está dale, bien. Ana Alvarado. La jefa. Ok. Preguntarle a Luis que te diga qué es lo que yo le pregunté a él. ¿Quién te preguntó, Luis? Okay. Eso es lo que dijo. ¿Y cuál es la encuesta? De que si me quieren los martes. ¿Cuál fue la encuesta que tú le pediste a Ana? Que si querían allá los martes. Pero ¿cuál fue la encuesta que yo te dije? Bueno, fue tal vez una equivocación. Mira, mi amor, te pido disculpas. Luis se equivocó a decirte que era. Te pido disculpas. Colgó Ana. Se enojó. Sí, te pido disculpas porque Luis fue que le dijo a ella esa información. Pero Luis, la información, cariño. Si tú no sé si tú escuchaste, era que de último dejamos a ver cómo se desenvuelve ya, ¿no verdad? Porque si lo quieren para el martes. Uh-huh. Y la encuesta era si cuáles ustedes prefieren de viernes, entre Jan y Fran. Y el jueves también vamos a hacer lo mismo. Okay. Pero bueno, fue una equivocación, okay, y todos encuesta, somos seres humanos. En la encuesta de que quieren allá los martes, ¿en qué quedó, Luis? ¿Qué? El 94% dice que me quiere los martes. Pero es que no me he terminado. Sofocate. Pero es que no me he terminado. La idea era de hacer lo último que pero, tú terminaras. Porque todavía ya, estoy en un tema. Los martes. Entonces ahora he hecho. Pero sofocate. Los martes. Sí. Sofocate porque ya no. La gente dijo los martes. No, yo no me sofoco. Alista, mira. No me sofoco. Alista ese billete el que va a tener que pagar los martes. Es que está sofocado. Los martes. Es mi amiga no, aquí. No, yo vengo jueves y vengo. A mí no me digas que yo estoy sofocado. Pero vos te miro como la que está sofocado aquí. No quiere pagarme. Más. No, mi amigo. Esto es lo que está pasando. Mira, vos me quieres un día más, pagame más. Estamos en pobre. Él mira. Me quiere traer como invitado los martes y no pagarme. Esto es lo que querés. No. Y yo quiero que me pongas fijo. Aquí cada persona que en el encuestazo de luna viene está, porque sí le voy a decir. Los sábados sí estamos comenzando y no pagamos. Pero comemos. Pero de lunes a viernes.
Aquí se paga. Sí, no, yo digo, yo jueves y viernes soy bebiendo, mira, gozando, bebiendo rico. Y ganado dinero. Y delicioso. Me encanta. Y coge culito. Ajá, me encanta. Ay, tú eres el lengüetazo. Sí. Ustedes dos cogen culito. Igual que también en su lado. Una vez no coge, pero baila. Te cuento que a mí me escribió. Y me come el marido de la chulada. Ah, no, no, no. Al tío Chuy me lo dejas en paz. Al tío Chuy me lo dejas en paz porque yo le acabo de parir un tipote. Yo no me meto en eso. Yo no dije nada. Es que nada, feliz el día y anticuleándola a Jesús, ¿ya? Tiene buena verga, Jesús. Tiene buena verga. Andaba culeándola hasta con la pata alzada. Y bueno, ahí lo van a ver en el blog para que le gusta. Pero fíjense que lo chistoso no es el video de Jennifer Funes cantando. ¿Cuál es? Lo chistoso son los comentarios que le pusieron a Jennifer Funes. Vamos a ver los comentarios que le pusieron a Jennifer Funes. Dice claro. Por aquí. Qué horribles comentarios, pero más horrible quien canta, dice. Ay, no. Dice el segundo, la mejor parte es si le bajas todo el volumen. Esta gente está fuerte. Y no es nada de eso. 231 likes. ¿Y cuántos fuerte. Comentarios? La mejor parte, imagínate que te digan, ¿cuál es la mejor parte de la canción? Cuando le bajas volumen. Cuando le bajas. Y dice, ve, la dura de la garganta. Hijo de... No, pobre. No, y la verdad que dice... No es tan hate. No puedo estar dando like todo el día. No se pasen, dice, que no tienen tanto hate que la gente no le puede estar dando like a todo. No, le gustan los comentarios, pero son demasiado... Dice, ¿verdad? Lo mejor de la canción son los comentarios. Ella. Mira, no, pero voy a decirte un comentario. Lo voy a poner porque no es malo, pero no es privado. No lo diga. ¿Dijiste? No lo diga. No, que no esté malo, pero está duro. Encuesta, Luis. Que lo necesitamos exponer. ¿Qué dijiste? No lo rompe en música, pero sí la rompe en comentarios. ¿Cómo así? No entiendo. Yo no dije eso. Sí, ¿verdad? No, sacame el mensaje donde Jan, yo lo dije. Yo no lo dije. Tú llegaste a ese nivel. No, yo no lo dije. Ella no rompe en la música, pero sí la rompe en comentarios. ¿Tú llegaste? Nunca. ¿Estás seguro? Saca el video, sacarme el comentario, te reto. ¿Tú llegaste a ese nivel? Entre el dice, ¿qué canción más horrible? Canta mejor en mudo. Sí, él lo dijo. No, pero Fran no habla mentira. Búscalo. Pero nada es malo. Pero búscalo. Él no, no es que no tengo yo mi teléfono. Sí dije, dile a Chulán. Que no la rompí en la música, pero en comentarios siempre la rompe, dice. Dame ver. O sea, que le están viendo. No, en comentarios siempre la rompe, puso. ¿Cómo así? Sin dudarlo, los comentarios la rompen. Yo no dije que siempre la rompe. ¿Él la está rompiendo? No, yo dije. En comentarios la dudarlo. Sin dudarlo. Dije yo, sin dudarlo, los comentarios la rompen. Pero como en un significado que los comentarios te cague de risa. Por eso la está rompiendo. La está rompiendo en comentarios. Pero ves. Sí, pero... No decís lo que es. Pero la está rompiendo en comentarios. ¿Qué quiso decir, Fran? ¿Y qué lo que es? De que yo me había burlado de que los comentarios estaban mejor. Yo dije que los comentarios la rompen porque los comentarios de la gente da cague de risa. Yo no dije que era mejor. Yo dije la palabra romper. Y pusiste romper y los comentarios. Pero nada que ver con lo que había dicho. Bueno, eso es lo que dije. Nada. Ok. Y los comentarios, ustedes saben de que, oíme, 300 comentarios en la publicación de la canción y no comentarios positivos. Claro que va a pasar comentarios como, la voy a poner de alarma, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La verdad que, aunque sea hate y todo, la canción está teniendo, aunque sea un poco de... ¿De qué? De visibilidad. Claro. No de visibilidad, porque aunque sea malo o sea bueno, la canción... Pues ella lo que le importa es la vista. Está haciendo ruido. Porque claro. Al final no importa si la canción se te pega o no. Lo importante es ver cómo la gente interactúa. Lo bueno y lo malo. Sí importa que pegue o no, mira. Pero y lo bueno y lo malo siempre también te lo beneficia. Lo bueno ayuda, pero lo más importante es que pegue. Mira, yo siento que esta muchacha... No da para cantarte. No ese hate, no quiero que tú pienses, te voy a hablar como una persona normal porque estoy en amor y paz. No da para eso. Tú no pegas ni con chicle. Eso no es lo tuyo. Tú puedes ser modelo, puedes ser podcast, pero también cuando tú vas a hacer podcast, también tú tienes que bajarle algo porque tú eres una persona nueva y te la quieres tirar y que es muy dura. No puede, cariño. Si tú no vas a tirar un podcast que pegue. ¿Me entiendes? Ni lo que están sonando pueden decir que son duros porque es una trayectoria, como dice Caballero Leiva. Entonces, yo lo que te digo, haz tu trabajo, hazlo humildemente y no te metes en música. No. Bueno, pero okay, si ella se quiere sacar su música. Que consiga otro mejor ingeniero que le arregle la voz mejor. No, pero si ella quiere hacer música. Vos hiciste música, uno sos cantante. Y pegué.
Y pegué. Pegaste, pero cántame tu música y sin pegué. Decir. Cántamela, a ver si te la sabes. ¿Cuál tú quieres que te pegue? Las dos. ¿La de Manicure? Manicure, te voy a cantar Manicure. No, no, la otra, la otra. No, voy a comprar esa. No, la otra, porque la otra no te la sabes. La Manicure, bueno. La chulada, ¿cuál usted quiere? Dígale la otra para que no se la sabe. La otra. La, dijo la chulada, no, Manicure. No, la otra, chulada. ¿Cuál usted quiere, chulada? Yo la voy a comprar a usted. ¿Cuál es la otra? La que tú me la querás. No, no, la que usted quiere. ¿Cuál es la primera? La otra. La otra encuesta. La primera, ¿cuál usted quiere? No, no, no. ¿Cuál es la otra encuesta? La otra. La encuesta es. Espérate, voy a leer estrellita. ¿Quién puede ser hasta ahora el panelista del año? ¿Jan o Fran? Ajá, ¿cuál usted quiere para primera para cantar? Déjame leer estrellitas primero. Dele, dele, dele. Ok, dice David Antonio, dice, a ver si la próxima tanda le invierte en un curso de inglés, la chulada. Buen idea, buena idea, chulada. Usted. Chulada. Ok, Verónica dice acá, pues, Roxy lunes, Jan martes, chulada miércoles, Fran jueves y viernes, los cuatro fantásticos, dice. Ey, Roxy. No, Yoxi, quiso decir ella, ok. Yoxi. Por acá dice, sí, sí, pero Fran, cuando es la batalla, pregunta sí, sí. Buini. El otro año. ¿Y por qué tú no haces una batalla con Sisi? ¿Y por qué la tenés con Sisi? El otro año. ¿Y por qué la tenés con Sisi? El otro año va a ser la batalla para Sisi. ¿Por qué tú no haces una batalla con Sisi? ¿Pero por qué tú no haces una batalla con Sisi? Si la pregunta no es porque te quiera apoyar, Fran. Pero no, no, pero te gané una yo y te ganaste vos una. Yo le gané a Yang. Empatado. Quedamos empatados una y una. No, pero yo nunca respondí respuesta, sino que la chulada quedó en otra mala. Es paja, ustedes, es paja. No, no, porque no, yo nunca. No soy de TikTok. No, yo tampoco me pongo mucho en TikTok. Boy, yo paso trabajando. Yo hago esta casa porque ya sentía que quería. Ay, no, ¿qué jodes tú con eso? Yo paso trabajando. Yo me la paso pelando así como vos. Te la pasas 24 horas. ¿Cuánto yo tú tienes? ¿Cuánto yo tú tienes? ¿Cuánto yo tú tienes? No, mi vida. ¿Cuánto yo tú tienes? Me la paso ahí jugando en una computadora. ¿Cuántos años tú tienes? Me la paso trabajando, haciéndole clic. ¿Cuánto tengo que ponerle acá? Déjelo, déjelo. El otro. ¿Qué tú haces? Uy. ¿Ni cuánto? Todo eso tengo que hacer. ¿Cuánto años tú tienes? Es un desgaste mental. Yo sé, mental. ¿Cuántos años tú tienes? No, tengo 35. No, 35 no tiene. ¿24? ¿Cuánto tiene este tipo? No sé cuántos tiene. No. 23, ponle. No, yo, no, 23. Yo, 25 tiene. 25. No, mira, no sé. A los 25 ya, Fran, perdón, ya yo tenía a mi hija con 4 años. Bueno, ¿quién te manda de pisón? No, está bien, pero te estoy diciendo ¿quién que... ¿Quién te manda de pisón? Tú me estás criticando a mí. ¿Pero tenía quién mi, te manda de pisón a tenía vos? Tenía mi... Tú no puedes preñarte. Tenía a mi hija de 4 años, no me da. Estaba pagando un apartamento, estaba pagando todos los biles, trabajando recogiendo carritos, o no sé si era manager, pero lo que sea. Entonces, como tú dijiste, cada etapa le queda. Ahora te toca trabajar como a mí. Yo tengo ya 37, sí, 37. Entonces, una princesa. A mí me toca trabajar. Son una princesa. Ahora te toca trabajar. Súdala y no te quejes. Tú sabes lo único que la diferencia de tú y yo, que yo nunca me quejé cuando yo tenía que trabajar. Ok, José Aldelis, José Aldelis dice, porque Jan tiene más potencia. Dolores del Ano dice, ay, no, a Dolores del Ano me tiene sofocado. Queremos a Jan 2 días, hay carisma y Fran también, dice. Hey, dice por carisma. Aquí, dice por aquí Anaconda, ¿a qué hora la encuesta que pide el público? O sea que Fran dice que hoy no se hace encuesta y entonces no se hace encuesta. No, queremos lo encuesta es que, de quién es mejor panelista, que envidia la del sapo. Pido disculpas, Luis se equivocó, pero la vamos a hacer ahora, ya está, ya creo que ya está un poco más claro. ¿Cómo va la encuesta? ¿Ya la hiciste ya, por favor? ¿Ya la hiciste? ¿La vas a terminar ya? Ah, ok, ya. Pero dice Luis que lo iba a hacer, pero Ana la hizo. ¿La querés terminar ya o qué? No, yo lo que quiero es que ya hay una encuesta para esa persona que dijo no, porque, miren señores, yo soy una persona bien neutral. Ahora que lo que digo yo se hace, what the fuck. Y como dijo Fran, en parte es cierto, él trabaja los jueves, pero también los viernes. Entonces vamos a hacer la encuesta los 2 días para que así no haya ningún revolú. Claro, ellos son compañeros de trabajo y se quieren. Pero, ay, qué hijo de... Mira, que ¿qué yo digo? Dice así, se quieren, dijo. No, si porque nosotros estamos en duda que vos nos querás, ¿no? Pero si la gente dice que se quieren pisar, por eso yo tengo que ponerme, ¿entiendes? Tengo que cubrirme. Tengo que cubrirme. Pero es que todos andamos con el mismo objetivo, tirarte a vos, fíjate. Pero, ¿qué pasó? Si, sigamos, papá. No, fíjate ya vamos que finalizar, ya, que eso, tengo mucho eso tiempo. Eso de Jennifer Funes, lo único que tengo es eso. Y también tenemos como... como una parte de la canción, pero vos sabés que nos pueden hacer copyright. Mm-hmm. Entonces siento como que, no. Pero siento que en este momento, mira, un consejo para Jennifer. Yo siento que si buscas un buen ingeniero, vos sabés que con un buen ingeniero va a cantar. No, porque si Bad Bunny canta, no hay milagro. Si Bad Bunny canta, no va a cantar ella. No hay milagro. Lo que pasa es que si vos escuchás en la canción, ella no sale cantando. Ella como que habla. Suave.
movimiento. Ella no canta. ¿Cómo que hace? Suave, movimiento. Así, y ya. 23. Y ya. Eso es lo que se le escucha. Ajá. Pero si ella busca un buen ingeniero y ella saca plata y dice, ok, vamos a hacer bien la canción y lo no, vamos a hacer no como creo. Trabajo, yo siento que sí la da. No, sí, no, no, yo pienso que lo hace por hobby. Sí, por joder, por decir, yo tengo esta canción. No, yo creo, al igual que Jan, mira, yo siento cuando una gente tiene pasión. Y yo siento que Jan sí tiene pasión y sí, está loco por cantar. Yo quiero, claro. Yo quiero. ¡Qué desde malo! Antes de entrar del encuestazo. ¡Qué malo! No sabemos. Es malo. No, es malo. No, no sabemos porque no sabemos cómo. Pero yo no creo que sea más malo que Jennifer Funes. Jennifer Funes también le apasiona eso, pero... Señores, yo les voy a decir una cosa. Yo hice mis canciones, mi dos. ¿Vos también querías cantar? Mi no, nunca en la vida. Ok, no cantes Maniquí, canta no, la otra. No, pero es que mírenme. Nunca. Por ejemplo, ¿Cantale? Vos, Jan, vos es sin... ¿Cómo se llama? Sin autotune. Ajá, vos sin no cantas auto-tune. Mal. Y Jennifer Funes... No, chulada, pero tampoco me venga a dar faltas ideas porque yo no tengo buena voz. Pero es que la verdad, no, pero es que la verdad, comparada con Jennifer Funes, vos escuchaste el video de ahora. No es que canta también. Bueno, en la canción que yo grabé hoy... Ay, fíjate que no la pusimos. Sí. No la pusimos, ¿será que la pongo? Ponla, que... ponla, ay, ve. No. No hay copyright, si no hay copyright, ponla. No, sí, no, porque es que es una aplicación, entonces yo diablo, creo que sí lo puede hacer. Tú eres completo, tú cantas, eres presentador, eres bloguero y tú okay. Es bailarín. Espérame, yo te voy a decir algo, canta. Era bailarín. Vamos a cantar. Yo le pregunté a mami si yo podía ser artista y ella me dijo, no, tú te vas a morir de hambre. Dale, lea estrella, chula. ¿Por qué? Porque yo soy gordita. ¿Cuál tú quieres, chulada? Te la voy a cantar la que tú quieras, no importa, sin manicure, miedo. Manicure. Manicure. Vamos a poner. Manicure, chulada. Dame el litro. Es aburrida. Dame el litro. Qué aburrida la chulada. Sabemos el que litro. No sabes lo otro. Ay, que dale un plus ahí. Deja que cante ya. Deja que cante ya. Voy a un postline. Mírame, yo sé que los cantantes se tocan aquí como para entonar. Dile. Juan Luis Guerra. Ajá, vamos a ver. Yo le pregunté a mami si yo podía ser artista y ella me dijo, no, tú te vas a morir de hambre. Mm. ¿Y tú sabes qué yo le dije? ¿Qué? Que a mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo soy gordito. Dale. Manicure. No, manicure. No, manicure es muy bueno de hacer a lo que un americano con una frase. Si tú no lo haces, nunca vas a aprender. Aprender. La americana dice hello, la frase como se va. Pero yo le digo a ella, mamacita, ven para acá. Yo puse a Fajardo en cuatro, papá. Oh. Ay, papá. Ay, papá. Manicure. Mucho culo, pero con una catracha me quedé. Me gusta cómo lo moviste, que también le guste. Okay. Donde quieres que te lleve, me dijo RD. Y en un bote Punta Cana que le dé. Que le dé. Juca con una botella Genesis. Dice que no olvida como yo le di. Yo le meto bacano y aprendí. Y ahora quieres repetir. Manicure. Canta la otra. Manicure. No, es que yo no me la canta la otra. Ahora canta la otra. Se notó. Como yo, sinceramente, yo esos son jodedera. Hay que cantar la otra. Pero te felicito, hiciste buen. Voy a cantar. Hiciste muy bien. Quítate que tú no cantas. Canta la otra. Hiciste muy bien trabajo cantando. Con permiso que tú no cantas. Canta la otra, pues. Estamos hablando de artista. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? BQTP. Dale. Pero ¿cómo empieza? Déjalo que dale. Ajá. Dame, es con BQTP, creo yo. Pero dame, esa canción es difícil. Pero ¿cómo empieza? Pero no voy a decir lo que. ¡Ve! BQTP, ve, BQTP, ve, BQTP, búscate quien te prenda. Ve, de bueno, bonito y barato, igual que tu flow, así hablamos hace rato. Q, de quisiera que yo hace rato te... Que yo de novato. No. Te lo hubiera hace rato. No. Vale, es que es difícil. Es difícil. Tendría que volver. Fuera. Pero mira, yo lo que quiero decir, señores. Fuera. Yo no soy cantante. Eso es malo, ¿verdad? Y ya, fuera. Pero yo siento, mira. Pero yo te lo juro, yo de verdad, yo te lo digo. Yo en serio, Jan Rivera, hoy te lo digo en serio. Desde antes de entrar al lengüetazo, Ángela sabe que yo le decía, my friend, yo me voy a pagar un día un estudio y yo voy a grabar una canción. Porque yo quiero sacar una canción y escuchar y decir, la canción es mía. No estamos hablando, la artista. La verdad que a mí me encanta. Debería ser. Yo porque no tengo buena voz, sino que desde antes allá afuera, Jenny Rivera. Allá afuera, Jenny Rivera. Yo ya hubiera cantado. Mi talento es bailar. Ya lo sé. Pues tú vas a salir en el video bailando. Ya, aunque llore, te pida y yo canto te implore. No, no, espérate. Y canto muy bien. Querida socia, debería ser un ritmito de BQTP, ¿no? No, compartimos las dos. Bueno, vamos, señores. Okay, voy a leer estrellitas y dice por acá, Mariela Rodríguez mandó 5 estrellas y dice...
Sí, Potter, yo fui ganadora del teléfono y quiero ganarme los 50 también, perdón, los 500 también, pero no se puede compartir en Facebook el en vivo de Jan, mi favorito. Ah, Jan, mi favorito. ¿Por qué no se puede por acá? Vamos a la encuesta, David Velázquez dice, Frank, es un odioso dando cizaña como la gente quiere a Jan. Stop, es verdad. Dice. Es verdad, ay, no, es verdad. La gente me pone difícil. Me dijo que no sabía mi canción. No sé, Heire, Frank, wey, loyo. Wey, lobio. Ay, usted no lo inglés. En el hoyo, que usted le dice. A yo. Por joder. Ok, yo tengo dice, también. Espérate. Dice por acá la última. Dice, sí, dice, Fran, ¿por qué andas tan arisco? Dice, Jan, diste muy buen show, dice. Ok, Jocelyn Reyes dice, ¿vieron los likes de Kane? Hoy es el cumpleaños y Omar no lo felicitó hasta las 3 p.m. en Insta. Hoy es la inauguración y Omar ni las luces con Kane se dejaron, dice. ¿Qué? ¿Qué? Yo miré medio raro eso. De que no le respondió porque Omar puso una foto solo de Kane, no de los dos juntos. Ay, no, pues tan separado. Lo miré raro. Dice Anaconda, dice, esa no es la encuesta, es de Frank y Jan, dice. Ya, esa es todo la encuesta, por eso es que a mí me molesta, porque aquí los directores somos nosotros cuatro que estamos aquí. Entonces, pero ya bueno, finalizar ya, somos seres humanos y nos equivocamos y está bien. Esperamos ya que no vuelva a pasar. Vamos a ver la nueva encuesta. 20 mil veces mejor Betanco, dice García. ¿De quién? No, Betanco como fashionista yo lo cogía sí, antes que mejor, él. Fíjate que mejor, sí. Vamos a la encuesta, la encuesta, por favor. Dilo ya. La encuesta. Ok, la encuesta dice, ¿quién podría ser panelista del año? 58% Jan. Ajá, pero ¿Y en YouTube? ¿Y en YouTube? No, ese era YouTube. ¿Y en Facebook? Eso fue en YouTube. Ana. Llámate a Ana, a ver. 50, bueno, o sea, por primera vez Fran está abajo, porque recuérdate que Fran, hay que decir la verdad, está no bien. Hay que faltar el respeto. Fran ganó por un porcito bien alto panelista del año, está o sea, bien. Fue un abuso. No, está bien. Le ganó a todos los panelistas, pero esta vez una sola persona, Jan, le lleva 8%. ¿Cuánto tenemos gente en YouTube? ¿Cuánto tenemos gente en YouTube? ¿Cuánto votó? 1400. No, está bien. ¿Cuánta gente votó en YouTube? ¿Dónde sale? 546. No, pues está bien. Okay. ¿Y qué tú estás calculando? Tú ya estás nervioso. Normal. Te veo nervioso. Ok, y en Facebook la encuesta. ¿En Facebook es esto o es en Instagram? No, bueno, YouTube no sé. Yo creo que sí, Facebook. Dice, ¿quién podría ser panelista del año? Jan, 58%. Pero creo que es la misma. No, pero búscate. Llámate a Ana, por favor. Ana, esa es de Facebook, my friend. La de Facebook, llámate, llámate. Ok, por acá te tengo 50 likes. Dice. Este año gana Jan, dice. Oh, shit, no creo, porque Fran también es bueno y la chulada eso también. Como lo vuelvo a decir, el viernes los tres son buenos. Pero mi fuerte es el jueves, mi amor. Ana, ¿y en Facebook no se hizo o sí se hizo? Llámala, por favor. Vamos a ver, vamos a llamar. Por favorcito. Pero bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Al final, todos los panelistas son buenos. My friend, bueno, acá está. Pero Ana. Solo uno puede ser panelista del año. Y en Facebook, la encuesta, ¿quién la ganó? ¿Dónde la hiciste? Claro que sí, en Facebook 49% la gente votó que vos, 28% Frank, 18% Chulada, Yoxi 4. Yoxi. Y en YouTube dice la gente Jan 58, Frank 20, Chulada 20. 12 y Yoxi 8%. Ah, oh, bueno, 500%. O sea, que pusieron a todo el mundo. Y Fran tiene un porciento muy bajito. Pero 500 personas votaron. O sea, no es 58. Thank you, my friend. A 20. No, Fran. Que se vea aquí. Yo me preocupo. No, yo no me preocupo. Ponme la canción. Ponme la canción, Luis, por favor. Yo no sabía, chulada, tranquila. Ah, no, yo sí, yo que gané. Me va a dar dolor de cabeza porque la canción sí. Me lleva 2 años, Fran. Chulada, eso no importa. Pero pesa mucho. Siento ansiedad. Pero pesa, mira. Mira, ya no tengo. Eso, ¿sabes algo? Esos comentarios que a mí es que me calientan. Son comentarios fuera de lugares. Ey, y por eso yo soy. No, es mentira, es bromeado. Eso es tuyo. Espérame, eso es bromeado. No es como, es la consulada. Es bromeado. Esos son los comentarios. Que por eso saben que yo soy bien hijo de puta. Que, ¡ey, no! Y por eso son comentarios como hizo un comentario la chulada. ¡Ella! Son comentarios que no se deben de ser. ¡Ella! Porque aunque vos quieras que una persona sea panelista del año, sí. No lo de, no también que lo digas, pero está enojado. ¿Cómo te digo? A mí me ponen en una posición, ¿cómo así? Como de poner una X, pues.
A la chulada. Es que solo cuando, vos querés ganar. Y cuando quiero mostrar. Y cuando quiero mostrar. Pero solo vos y cuando, ganar. Ay, cuando, no. Y cuando saco mi actitud. Ajá. La saco porque, puta, ya estoy harto de que la misma. Siempre, el año pasado, todos los panelistas que no ganara Fran. Y ganaste, ganaste. A mí nunca me escuchaste decir que vos no ganaras. Y ahora, pero bajo, bajo, querías que tú también ganara. Nunca bajo, 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 bajo. No dije nada. Entonces, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Pero nadie ha dicho. Pero a mí no me dejas el cubito, que yo no he dicho nada. Es que solo toda la vida que dejan diciendo lo que la gente dice y yo no dije nada. Yo dije que gana el mejor y yo estaba pija acá sentado con Miriam y cuando ganó el que ganó, felicidades y muy bien. Pero yo nunca dije que ganara Fran o ganara la chulana. Que gane mi compañero, pues ya gané 2 años, está bien. Pero ¿cuál es el mal que yo diga que gane Jan y que tiene? Ya que tiene mucho. Pero ni yo estoy diciendo que gane porque eso son es tan inseguras. Mira, son tan inseguras a sí mismas. ¿Qué? Son tan inseguras. No, no, y tienen tan baja autoestima. Y se minimizan tanto. Se minimizan tanto. A pesar que usted tiene que no tenga el apoyo o lo que sea, usted tiene que decir, yo voy a ganar, no decir, es que ay, yo no, quiero que otra banda. Si no, como persona y como parte de eso, de decir, ¿sabes algo? Voy a ponerme más pila para que yo también me posicione ahí y que sea una competencia. No, no decir, se supone que tú No, y la gente quiere que Jan gane. Yo celebro. Momento. El gusto de mi amigo. Está bien. Voy a ganar. Está bien. Entonces, entonces, cuando yo pongo la pared, entonces no andaste quejando y llorando. Es que eso es todo. Y no estoy llorando ni nada. No, Fran. No andes ni llorando. Ay, es que Fran es. No, Juan. Completo, a mí no me frustra. Claro, tenemos un año. Pero son comentarios que no. En tu cara, la gente está diciendo el día de hoy que ya puede ser pero el nuevo candidato del año. ¿Qué comentario te molestó de la chulada? Nada, simplemente decir, ay, sí, pero bajo, bajo, yo quiero que gane la chulada. ¿Qué quiero que lo gane? ¿Qué tiene? Ah, claro. No lo estoy diciendo afuera, lo estoy diciendo en tu cara. No, chulada. Está bien. Chulada, no, chulada. Claro, porque chulada, usted siempre ha tenido bajo autoestima. ¿Qué tiene? Por eso, porque, a vos que te valga verga que yo tengo la autoestima. A vos la que te valga está verga. Dura. Desde ahí comienza. A vos que te valga verga. Porque como yo siendo parte de algo, estoy compitiendo para algo. Verga, tenemos 6 meses porque creo que es algo estúpido de decir algo. A vos que te valga verga. Tenemos casi 7, 8 meses. A vos tenemos que te valga verga que yo quiero que hagan esto. Tenemos amigo. Tenemos amigo. Claro, tenemos que te valga verga. Vos sos un egoísta que solo vos querés ganar. Tenemos la verdad, solo vos querés ganar. Póngase más pila, chulada. No le quieran que le corra a nadie más. Póngase más pila. Y si yo quiero, eso no es todo. ¿Cuál es tu bueno. problema? No se minimice. Si yo quiero, no si se minimice. Si yo quiero, ¿cuál es tu problema? No, ¿cuál es tu puto problema? Ve. No se minimice. Yo celebro los errores de mi amigo. No, mi amigo. No se minimice. No se minimice. Tú no eres amigo. No, yo no soy amigo de él. No, yo no soy amigo. No, no. Nosotros somos compañeros. Yo lo tengo muy claro. El otro año tú le diste premio. No, nosotros en los años lo sentía. Tú le diste. No somos amigos. Claro. Usted, tú eres amigo de la chulada. No, no somos amigos, somos compañeros. Exacto. Somos compañeros de trabajo. Pero son amigos. Y llevamos un laboral tool. Pero porque yo sé, ahí está el comentario. No, disfrutamos cuando tenemos que disfrutar, pero amigos no somos. Aquí cada quien somos compañeros de trabajo. Disfrutamos si nos toca disfrutar, pero amigos no somos. Y ya. Pero chula, para que mañana, el día de mañana, no le saque dinero, mejor me nombre amigos. Que le saque dinero. Claro. ¿Cómo que? Porque después andan llorando cuando uno pone una pared y después dicen que Fran es hijo de puta y no le están cabiendo ni por atrás ni por delante y le está ahí sí dice, no, pero Fran.
el hijo de puta y el otro. Pero por tipo de comentarios así, uno viene y se incluye. Yo estaba abierto, ¿me entiendes? Pero por tipo de comentarios así, vengo yo y vengo, me agarro, me recojo otra vez. Oye, chula. Y vuelvo otra vez a ser. ¿Y quién quiere ser amigo como vos? Que sos un puto egoísta. ¡Ay, ella! ¿Quién quiere ser amigo como vos? Si un puto egoísta. Usted no me conoce, chula. Un puto egoísta. Por eso egoísta. Ni quisiera conocerte. No me conoce. Yo no quisiera conocerte, Frank. No, ni me conoce. Un puto egoísta. Llevo casi 2 años en la encuesta, no quisiera conocer. Créeme que no quisiera conocerte. Ni yo también a usted. Bueno, ni yo que quiera. Ni yo también, porque por eso todos sus amigos se le zafaron. ¡Ey! Porque ellas quisieron. O sea, que no tiene amiga, chulada. Claro, usted sabe, cuando fue tu cumpleaños. ¡Ay! Chulada, no me caliente, porque yo puedo decir muchas cosas cuando pasó en su cumpleaños. Y yo sé que porque se alejaron. En su cumpleaños. Claro, y se alejaron. No me venga con casaca de hipócrita. Porque usted sabe por qué se alejaron. ¿Te gusta? Usted sabe por qué se alejaron, porque yo estuve ahí, que estaba la. Que estaba la gordita catracha. Esas cosas son que me calientan, porque son hipócritas. ¿Qué? Al frente de la gente del público. ¿Tú me estás diciendo hipócrita? Sí, porque eso es lo que me calienta. Estaba tranquilito, mire, tranquilito. Pero cuando yo no está riendo. Claro, porque ya sabe lo que estoy hablando. No, yo estoy tranquilo. Y habían gente personal. Y habían gente, yo puedo decir nombres. Habían 5 personas. La colocha. No voy a mencionar nombres. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que te digo. Yo sé exactamente lo que pasó, porque ahí se hablaron cosas que yo dije, wow. Íntima. Lo que miraba en redes sociales no era así. Entonces yo nunca le he dicho nada. Pero puta, pero tampoco. No, no es pasado, porque ya. Eso nunca se fue público. La chulada eso, no. Eso no, nunca fue público. Ajá. Y muchas cosas pasaron nunca públicas. Pero tampoco que venga a decir que por favor, entonces, que debo la cosa en paz. Mejor digamos, no, sí. Ajá, tranquila, porque no seamos hipócritas. Es que Frank, la chulada está siendo sincera. Bueno, está bien que siga sincera. Está bien que siga sincera. Ella, está bien, ella está bien. Ya, voy a parar. Primero, vos te gusta manipular a la gente. Sí. Una cosa. Manipular a la gente. Que vos digas las cosas. Otra cosa que mostres pruebas y ya. Eso es todo. Yo puedo decir misa, la gente me puede creer. Está bien, está bien, usted sabe. Ok, dice por acá, dice, ese Fran es muy panelista, dice, pero del año gana Fran, dicen por acá. ¿Qué? Ok, por acá dice Maye, ya se armó, papá, dice, se puso bueno esto, dice, es que yo sé que pero se la verdad, yo cuando, mira, a mí me puede alegar lo que sea, pero cuando ya hacemos algo que yo sé. La churada no tiene amiga, según tú. Fran, vos puedes. Bueno, voy a leer el superchat ya a ustedes, espérense. Yo sé misa y a todos. Voy a leer el superchat, Maricela Costa dice, Fran, bájate de esa nube, solo votamos por ti porque nos caía mal Miriam y Yuli. Anaconda, pedimos encuestas, solo los dos, no todos, dice. Sí, Janet dice, ahora Fran dirá que Jan y la chulada tienen complot, dice. Ey. Dice Alexa González, Tim Zapito y soporte. Kelsey Escobar dice, Fran, también te vas a inventar cosas sobre Jan y la chulada para que salgan. ¿Qué? Dice Miriam Carolina, Sandre, sal de ese cuerpo de Fran en el nombre de Dios, dice. No, está flaco. Dice, un nombre bien raro, quiere llorar, Fran, quiere llorar. Solo que comentarios fuera de lugar no me gustan porque ya, al final... Okay. Roxana Valencia, son comentarios pasado, pero déjenme leer. Roxana Valencia dice, Jan el mejor panelista. Hey. Jetty dice, eso chulada, no se deje manipular, como que hoy estoy creyendo la versión que contó Miriam ese día. Denia Zúñiga, quiero que gane Jan. Y Roxana Valencia, marco mi línea de hoy, otra vez. Denia Zúñiga, quiero que gane Jan, dice. Y dice Marzana Valencia, Jan el mejor panelista. Genty dice, eso chulada. Y ya, eso es todo. Okay, yo quiero mandar unos saludos. Ah, la chulada. Espera, no, los saludos después. Hay estrellas por acá. Okay. Por acá dije Sandy Mundo Soria, mandó 50. Dije, Frank, este año pasado ganaste porque Yuli la cagó. ¿Qué? De lo contrario, Yuli era la favorita en ese entonces. Dijo, es verdad. Bueno, no sé, muchas personas las pueden cagar. Por acá dice, sí. Gloria. Y aquí estoy dice, yo para. Aplastar como una por acá dice Gloria, ya tienen materiales para el lunes, pilas, tienen que levantar. Tenemos el programa meses. Cariñoso que pasó con 50 nomás, dice ella. Por acá dice Olive, es eso, Fran, deferente, dice que hablemos bastante. Zapotlán dice, tiraste espija y aguante para que tiran la piedra y escondes la mano. Sí, Fran, oye, Leslie todo. Mandó 200 estrellas, muchas gracias. No sé, yo soy así, yo a mí me vale. Que tú vas a marcar que no, nada, yo voy a marcar otra vez mi cosa. Tu territorio. Otra vez vuelvo picante. Claro, mira vuelve cómo otra vez. Mira vuelve, cómo se ríe, ¿ver? Vuelve otra vez la normalidad de pero la chulada está vueltericha. Eso es todo. Pero la chulada está gozando. Yo soy experto en gozar. Pero es que lo que me da risa a mí que Franjo loco lo pasado sale. Y es el primerito que dice,
No, ay, solo viven con el pasado, que no sé qué, que no sé cuánto, porque eso le recordaba a Julia Miriam. Y vos venís haciendo lo mismo conmigo que solo con los pasados salís. Yo no estoy hablando pasado, estoy hablando de realidad. Solo con los pasados salís, Fran. Venís a sacar cosas de mi cumpleaños, que eso fue hace 2 años. Bueno, pero eso no fue público. Y usted nunca lo ha dicho porque se limitó. Pero Fran, tenés que sacar los presentes. Es pasado, jodeme, jodeme con los presentes. No con los pasados, muchachos. Si vos vivís diciendo... ay, qué bien con lo pasado, que no sé qué. Y entonces, Fran. Chula vez pasado, pero la ha vendido una movie a la gente, que es mentira. Pero a vos que te vas a ver, Fran. Ella, una movie. Vos sacaste la de los presentes. No digo nada más. Lo pasado. Porque una movie. Yo siempre con lo pasado, muchacho. Yo hablo mucho. No, es que vos vivís con lo pasado. El problema que sí, vos... ya ven, ya vi. No, pero es que el problema que vos decís... Sí. Ay, cuando Yuri te tiraba la decía, vive con lo pasado. Ay, que no sé qué, no sé cuánto. Así y vos le decía. Bueno, claro, así oye, le decía Fran, Yuri en Amiria. Nada, yo no te recuerdo. Y lo mismo vos estás haciendo conmigo. Que vive con lo pasado de algo de que según tú no hicieron público. A mí que me valga verga. Bueno, dígale la verdad a la gente, entonces. Sácame lo presente. Dígale la verdad a la gente, chulada. Yo a lo que me refiero no es sacarle, sino de la hipocresía. Hay que ser honesto con la vida. Pero qué hipocresía pintado, que tú dices. Sácamelo presente. ¿Qué hipocresía que tú dices? ¿A vos te gusta el vergueo? No, yo pregunto. No, porque la chulada te ha contestado si directamente. Jamás lo haría. Lo que pero pasa es que yo soy una persona. Saca la verga. Si que cuando vas a sacar pruebas, pero, saca pruebas. Porque no yo puedo caga. Decir muchas cosas de vos. Y yo saco ay, la prueba. No tenés. Es igual que vos. Porque no vendo movie. Mucho yo no le miento a la gente. Es yo igual no que vos. Yo no le miento. Lo que te ardió no, vos no, es que yo diga que yo. A la gente. Claro, yo quiero que mi amigo sea panza del año. No es yo no mi le amigo. A la gente. Pero yo creo que mi amigo sea amigo. Y yo lo voy a celebrar mil veces. Yo mil veces lo voy a celebrar aunque te arde. Está bien. Le ande. Le ande. Eso es lo que le dolió. O sea, chulada, lo que usted quiere decir que su amigo, Jan, usted desea buena suerte y usted claro, siente no. que a Fran le picó. ¿Y por qué no, Fran? ¿Y por qué te molesta? Yo te lo aseguro. No seas egoísta. Yo te lo aseguro. Yo pregunto. Yo te lo aseguro pregunto. Que si yo digo. No seas ay, egoísta. Ay, espérame, yo quiero que gane Josie. Ajá. ¿Y qué tiene? Al frente de ella. ¿Y qué tiene? ¿Me entiendes? Que y se le va pica. Y le claro pica. Claro que no. Le pica. Puta, no, pero no me pica. La chulada se lleva con Josie. No me pica. Puta, cada quien gana ese usted solo. No, no, Jan. Ve, Fran. No, cada quien que gana a mí me da igual. No ¿usted le dijo Jan a Fran? No, no me pica. Mira, te voy a decir no algo. Soy egoísta. No me pica. A mí me da igual. Soy egoísta. Yo día a día ajá. vengo a hacer mi trabajo, jueves y viernes. Mis días son jueves. Yo siempre venimos porque los jueves es de Fran. ¿Por qué? Porque es de Fran. Y los números están ahí, gracias a Dios. ¿Qué? He venido apagado. Imagínate viniera más perra como siempre. Así, eso. Hoy los viernes, perra. Los viernes todo el mundo está esperando a Jan. A lo que dice, mucha gente dice, Fran, ¿pero por qué están callados? ¿Por qué? Porque es el día de ellos. Los jueves me toca brillar más que los viernes. Sí, hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Eso es todo. La gente está esperando a la chulada, pero que es no el único día pica, que tiene. Fran, no me todo el mundo está esperando no a la pica. Chulada, que es el único día que tiene. Todo el mundo lo está esperando. Es el único día, chulada. Que Jan, ahora. Que es que la chulada yo. Va para web Pan Beach, ahora, mira. Ahora los viernes van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya Jan va a tener su Marte, que él va a brillar solito. Y ahora los viernes quien va a brillar va a ser la chulada. Hay que ser honestos. Pero mira, te voy a decir una cosa. Hay que ser honestos. Los viernes van a ser de la chulada ahora. La chulada, yo le he pedido favores, pero ella vive a una a 45 claro. minutos. Entonces no quiero que sienta la gente de que yo no le yo cada cosa le digo la chulada, pero a veces se le dificulta por tener hijo y eso para que no piense que no yo siempre pienso la chulada y yo voy a decir que cada vez que hacemos algo una de las mejores personas que hace buen contenido en salidera es la chulada. Y otra cosa, te voy a decir algo. Mucha gente dice, Fran, pero tú nunca dirías. Porque yo miro comentarios. Yo le voy a decir, la persona que ustedes dicen que soy egoísta. La vez pasada a mí me tocaba dirigir un viernes que no estaban los jefes. Y ese día yo venía preparado. ¿Y sabes lo que le dije a Jan? Jan, tú la quieres dirigir. Dale, ven. Y no es porque tengo miedo, porque tengo la capacidad. El día de la Yuli también. No estaba también. Preparado, tú piensas. ¿Ah? La vez que dirigí ese día, yo sí, tenía que había dirigido. Pero se cagó. Pero Fran. Yo te dije, sí o no, que la dirigiera, que yo no quería decirlo. ¿Pero por qué? Pues se cagó. No, no me dijo porque me dijo. No, yo le dije. Dale, dirigilo, dale. Pero tú yo, se que se cagó, yo te tiro, ¿no? Yo te tiro segunda, ¿sí pero o no? Que él dice, él dijo que lo dirigiera yo, no sé. Sí, yo le dije. Ah, de repente, toma, ah, Yander. No, ya estaba sentado. ¿O estaba sentado? No, yo le dije, no, dirigilo. No, no lo dejaste no, preparar. No, yo le dije, mira, papá, pa, aquí sí, va a ser. Ya nos sentamos. Ya estaba sentado. Sí, sí, ya íbamos a hablar. No, ya, ya venía todo estructurado y todo, porque ese día me toca dirigir y dije, ¿sabes algo? No, nada, lo ayuda. Mira, vamos a hablar de esto y esto y esto y esto. Cualquier cosa, yo te doy la segunda. Eso es todo. La vez pasada pero de Yuli. Sentado. La vez pasada de Yuli, que también no estaba aquí y ella estaba, se lució. Adivina quién le tocaba dirigir.
A Fran y yo mismo le dije, dale, Julie, brilla, es tu tiempo. Ya, porque aquí cada quien brilla porque... Por, a mí no. Miren, ¿saben algo? La gente cree que yo peleo. Pero está brillando. ¿Tenemos? Más, ya. Está bien, Jorge. Él le toca. Él por le toca. Por los porcientos. Él le toca. Él le toca a cada quien tiene. Por los porcientos. No, no, miren, gracias a Dios yo no sufro de envidia. Gracias a Dios, pero... ¿Qué? Pero tenemos 8 meses para luchar todavía para el panelista del año. O sea, que se preparen. 2 años ejecutivos. Lo importante es no solo un mes brillar. Lo importante es no siempre... No, yo no estoy tirándole a nadie. Ay, lo importante es siempre seguir. Hay temporadas que yo vengo abajo. Hay temporadas que ya viene bajo. Hay temporadas que la chulada viene baja. Entonces baja el rating. No baja el rating, baja la... No, es rating, Jan ahorita, está bien. Jan ahorita está con la energía, con todo, que se quiere comer el mundo entero. No, está haciendo buen trabajo, hay que decirlo. Ajá, y yo no, y la chulada, ¿cómo estamos? Bajito. No, es que la verdad, chulada no ha hablado mucho. Chulada hoy, está bien. Hay otra vez, chulada, que usted viene. Rucu, 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 no, pero la chulada está bien. Hay que ser honesto, chula. No, chulada, no se ataque, pero hay que ser honesto. Sea sincera, como es su amigo. Chulada, sea sincera, pero, soy sincera, está bien. Hay que dársela, muchachos. Está con toda la energía. Leemos, vamos a leer, vamos a leer rápido. Kale dice, no quieren llevar a gente desconocida al bote para que no filtraran información y lo tienen ahí dentro del sapo. Frank está en caída. Sí, faltrido, en caída. Cuando no puede callar a alguien, le gusta sacarlo privado, envidioso. ¿Qué? Dice it's todo. Eli, no papas. Son papas, dice la magia. Siento que la chuladi ya le tienen envidia a Fran, pero es que nos está diciendo papas a nosotros. Sí, pero yo veo que te gusta leer los comentarios. No, a mí me cala cuando... No, papas, dice. No, a mí lo que siento me cala es que le pongo así, es cuando yo sé una información y no es así. Es lo único. Que yo me pongo así, un rufo. No, 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 no. No puede ser. Porque me encierro. No, ay, papa, no. Siento que la chulada y Jan le tienen envidia a Fran y quieren unirse ellos dos para que Fran pierda el panelista del año. Pero la verdad, Fran tiene más sazón que Jan. Regina, tú no, de no que lo suyo. No me termina de convencer Fran, pero ya se le ve que está engañado. Necesita más humildad. Tim Maruchan. Humildad. Dice Denia Zúñiga, Jan para panelista del 2024. Mónica Rivera dice, chulada, mejor aparte amigos como Fran para que esté. Mira. Ese te saca todo. Hasta Jan, un ya sos el mejor desde no, ya. Todos salen enemigos de Frank. Chula, hágalo, hágalo. Hágalo de nuevo. No, a mí no me agarre, chula. A mí no me agarre. Chula. A mí la posición no me gusta. Pero no me agarre. No me toca porque la posición no me está tocando. Ni quiero. Chulada, ¿cómo te hizo? A mí la hipocresía no me gusta. ¿Cómo te hizo? ¿Quién es más hipócrita que vos? A mí la hipocresía no me gusta. Chulada. Claro, porque ahí mira un mensaje también. Ahí mira un mensaje también. Y ahorita voy a. Ahorita lo voy a reunir. Porque miré un mensaje de usted. Miré un mensaje. Quinte. No voy a estar porque a mí no me gusta la hipocresía. A mí no me gusta la hipocresía. A mí no me gusta la hipocresía. A mí me vienen de frente y ya. Ay, qué. Ahí mire. No, es que ahí mire un mensaje. Ay, aquí no. Se siente la Santa Paloma, que no, no son hipócritas. No le da el superchat. Es que me da cólera porque no me cae mal. Pero no hay que sacar cosas privadas. Espérense, no, yo no voy a sacar nada privado. Privado. Pero sí lo voy a decir algo. Mire un mensaje ahí. No. Que ahorita vamos a tener una reunión. Y lo voy a enfrentar a las dos personas que dicen, ay, pero Fran no sé qué. Ajá, mira, chulada, está hablando gozando. Hablando de mí privado. Hablando de mí privado. Ey, mira, chulada, póngame. Mira, no, pero la chulada sabe de lo que hablo. ¿De qué estás hablando? Mira, mira los mensajes de vos y ya, mírenlo. Mirale, te das cuenta. Ella se está riendo. Mírenlo, yo lo vi con mis propios ojos. Ya, yo lo vi. Fíjate, mirale, te voy a callar la boca. Yo lo vi. Te voy a callar la boca. Ey, te voy a callar la boca. La chulada me puso, el talento te persigue, pero tú eres veloz a las 8:57, acá está el mensaje. ¿Y usted qué le pusiste? Y no hemos hablado. ¿Qué le pusiste? No hemos hablado. ¿Qué le pusiste? Míreme, mire, no hemos hablado. ¿Qué le pusiste? Que deje de mentir porque él siempre quiere mentir aquí. ¿Qué? Que uno habla entre privados. ¿Cuál es la mesa? Abre el chat. Aquí no, no mesa. Abre el chat. Aquí está el chat. Abre el chat. Déjate de paja que toda la vida querés no meter a la mesa, gente. Por favor. Y aquí están los ¿qué foto tenés en tu coso? ¿Qué foto tenés en tu una coso? Una foto de una serpiente. Jan, ¿por qué eso es tan hipócrita? Ahí está el mensaje. Jan, porque eso, si yo estoy viendo donde chulada, no lo toque, no toque el mensaje. No lo toque. Venga. Busca, venga. Vamos a WhatsApp. Chulada. Vamos a WhatsApp. Búscalo vos. Date las horas que no busques Jorge. No, a mí no me metas. Métate. Aquí está. Aquí yo voy a buscar. Ay, pero que aquí está. No, lo borraste. Y dices, ay, pero Fran, que no chulada, sé qué el otro. La chulada se ríe. Chulada, muéstrelo. 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 Es la serpiente rosadita. La serpiente rosadita. Muéstrelo, chulada.
Que ya hasta yo le estaba haciendo así, poniéndolo. Aquí están los mensajes con la chulada. ¿Usted se dio cuenta? Y nadie ha mandado mensajes entre la chulada y yo. Señora chulada, señalo. No le dan la mano. No le toques, Désela a Fran. Désela a Fran. ¡Métase al chat! ¡Métase al chat! Porque yo no voy a mentir que se me muera mi madre. Y si me muero, se vuelve mi madre. ¡Que se vuelva a morir! No, te voy a decir algo. Porque yo te vi. Yo te vi. Y al rato la tenía ganada. Y aquí yo esperaba. Porque yo miraba. Y no se ría, chulada. Porque sabe que es la realidad. Y se me va a caer de ahí. Y se me va a caer del trono. Chulada, se le va a caer del trono. Dele el mensaje a Jorge. Ya. Se me va a caer del trono. Dele el teléfono a Chulada. No defienda a nadie. Chulada, pero es que a usted no quererle enseñar va a demostrar que es verdad lo que él dice. No defienda a nadie. No defienda a nadie porque al final nadie se mete con usted ni nadie la defiende. Chulada, muéstrale el mensaje. Chulada, chulada, me está encendiendo. Muéstrale el mensaje. Muéstrale el mensaje, chulada. Dele el teléfono a Jorge que él busca mi nombre. No lo borre. Chulada. Chulada. No, chulada. Si ahí pueden ver donde yo estoy siempre haciéndolo así porque estaba viendo el evento. Pero fíjate que te estás equivocando. Tenés una foto, hasta arriba lo miré. Chulada. Una foto de serpiente rosadita, la que tenés ahí en WhatsApp. Chulada, dele el teléfono a Jorge. No, no es complot. No lo voy a Chulada, dele el teléfono a Jorge. Me está enojando, chulada. Dele el teléfono a Jorge para que le demuestre a él que no es verdad. Déselo, chulada. Me está enojando. Me estoy enojando porque me estresa que Franco de la vida quiere venir a decir acá. Yo tengo los huevos bien puestos, te lo digo. Pero ¿dónde está? ¿Pero dónde está el hipócrita que soy? ¿Dónde está? No lo borren, porque yo lo vi. No lo borren. Toda la vida se le quiere subir a todo el mundo. ¡Métase a WhatsApp! Porque yo vi y lo leí porque usted estaba cantando la canción. Y ustedes estaban escribiendo la canción. Chulada, muéstrelo. Yo no voy a sacar algo que no estoy viendo. What the fuck? Pero espérate, ¿qué? No, es que me enoja. Porque se la quieren tirar de aquí, que estos no son hipócritas. Y son. Y lo iba. Y iba a tener una reunión en privado. Ella le va a enseñar. Vaya, ¿qué pasa? La chulada está gozando contigo. La chulada está gozando. Ella se está riendo. Cállate, dice. Chulada, porque se cela. Chulada, esto no está en serio. No, no me porque yo, mira, yo estoy en serio. Yo estoy en serio de verdad porque me pareció. No, yo estoy en serio. Se van a dar pija. Enséñase, chulada. Porque a mí me llaman, me han dicho, yo no tengo problemas contigo, Frank. No lo borres, chulada. Se van a dar pija. ¡Dele el teléfono a Jorge! ¡Dele el teléfono a él! Para que lo mire y cállale la boca. ¡Cállame! ¡Cállame! Chulada le va a enseñar. Es que no me deja hablar. Es que ella quiere expresarse. No, cállame. Yo quiero quedar en vergüenza públicamente aquí. Se van a dar pis. ¿Y qué? ¿Y usted no? Enséñale. Mírenme, yo estoy luchando porque quiero ver los comentarios. Enséñale. La chulada ni sabe dónde está. Enséñale. No me grites. Chulada, pero enséñale. Pero respeta a la dama. Yo puedo gritar como quiera porque usted también fue partícipe de ese producto. No, ya. A usted no le pude lograr lo que dijo. No pude ver lo que dijo. Yo grito como quiera, que aquí todo el mundo grita. Ya, vamos calmando todo. Esto es un show. Pero él está diciendo que es un show. Eso fue fuera de él. Por eso yo iba a reunir a los dos afuera.
Pero ya bien, hablamos afuera, pero yo lo veo muy violento a los tres. Claro que estoy violento, porque a mí me dicen, ay, me cae bien, ay, que no sé qué. Y a textear en el privado, por favor. Que la chulada dijo que no. ¡Cala! ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Yo lo vi! No. ¡Que chulada, no te quede por el miedo! ¡Que enseñe cómo está él! ¡Chulada! ¡Que Ana lo mire, chulada! ¡Llámatela, llámatela! Luis, encárgate de eso. Que me vienen a mí a decir, ay, me cae bien públicamente. Pero yo, ¿y aquí la gente le venden una movie? ¡Ay, que compran una que no sé qué! Oye, y el texto me ponen aquí en el culo. Que aquí venden una movie vos también, porque cuando andas a verga me tiras fija en los comentarios. Tranquilo. ¿No? ¡Ay! Vaya, enseñar los mensajes. Chulada, ese ya se chulada, ¿cuál es el miedo? A Fran, yo estoy incorrecto. Yo estoy incorrecto. ¿Qué? Enseño los mensajes. ¿Te puedes callar? Fran, ¿puedes callar? Me callo, vaya. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Chulada, explique. Cálmate, Fran. Dale, es que como estás alterado. No, es que enséñalo porque a mí no me va a decir. Sí, yo lo voy a enseñar, pero cálmate, muchacho, cálmate. Mira, la chulada es la única. Mira, ustedes dos están muy intensos. La chulada es la única que ha estado tranquila. Es que calma. Enséñame el mensaje. Ya me cambié. Ana, yo lo voy a Ana, enseñar. Este chato nosotros ven, pa que la te diga. Chulada, cuidado. Gánale el valor. ¿Por qué me está borrando los mensajes? Oye, Ana. Ok, ven. Ana. Chulada, por favor, chulada. Que Ana mire su mensaje de usted y yo. Ella. ¿Dónde está el mensaje? Fran. Ponle el micrófono. ¿Dónde está? Chulada. Decir dónde está. Dejen que hable. Voy a dejar. Chulada. Lo último que vos dijiste es que supuestamente yo estaba escribiendo ahorita mismo. Lo último que veo ahí, 857, el talento te persigue. ¿Dónde está el mensaje que él dice? ¿Dónde está? Que me lo diga ahorita. ¿Arriba qué dice? A las 3:30. Pero vayan suave. Ay, no. Lo cogen en serio ustedes. A las 3:30. A las 3:30, anda. 3:30, ni conmigo, porque a mí no me etiquetó, no mencionó, solo puso eso, ni me había dado cuenta, la gente me lo envió. Vaya, ¿dónde está? ¿Aquí hay Dustin? ¿Ah? Acá habemos dos grupos. Bueno. Empezó con Fran, my friend. Oye, yo sé, yo lo estaba viendo así desde hace rato. Oye. Ya quiero ver. Dice, ahí está el suave. Aquí está. Esto es lo que le digo yo. Yo no soy hipócrita de mierda. No, ahí está. Ey, yo no soy hipócrita de mierda. Fran también ha visto con ella. Le pise yo. Yo no me voy. ¿Sabes por qué? Porque esa mierda a mí no me gusta la hipocresía, bro. Vale. ¿Ves? Ahí está. ¿Viste? Ahí está. Ahí está, ve. Pero mira. Dice, ve. Fran anda bien amistoso con ella. Me admira, le puse yo. Eso es lo único. ¿Quién es con ella? Con Yossi, que Fran anda bien amistoso con ella. Siéntate, por favor. Ponte búscate una vaina. Pero ahorita, ¿cuándo le mandé un mensaje a la chulada? Ahorita, Ana. Ay, te Fran, de verdad. Ana, búscate una vaina, por favor, hazme el favor. Mira, pero señores, fue por la batalla de Dios. Mira, quiero pedir disculpas y la chulada. Oh my God. No, ya, Ana, ya si no la puede correr, no, la verdad. No, tranquila. Quiero pedir disculpas porque, señores, me tiró mi teléfono. Sí. No, tranquila, y te pido disculpas yo. No podemos ponernos alterados porque al final, aunque no somos enemigos todos, pueden decir, nos tiramos pija, pero no podemos poner una situación de violencia porque ya ahí es difícil. Deja que venga Ana para que lea lo que dijo y ver lo que pasó. Pero yo lo que digo es que tenemos que cogerlo más suave, señores. Esto es un programa de comedia, de chita. A mí me han tirado pija, me han dado de arriba y para abajo, me han puesto lambón aquí en la frente. Pero no podemos ponerlo. Deja que venga. No, ya, cortarlo ya en vivo, ya que nos vayamos a platicar. Miren, ya. ¿Para qué va a leer comentarios si aquí se suponía de que lo único que le puse a la chulada es de que a mí me admiraba que Fran anduviera de buen amigo con Yoxi? Es lo único que yo le puse. Pero eso fue a las 2 de la tarde. Eso fue a las 3 y 30. Sí, pero lo que pasa usted, es que ya me tiró mi puto teléfono. No, eso estuvo mal. Pero lo que pasa es que ya, si tú quieres retirarte, yo te entiendo. Lo único que me gustaría que aclarara ese pedacito a Ana, que es neutra, que no estaba en el programa hoy para aclararlo. Ana vio toda mi conversación Ana de Ana la vio de la conversación ahorita. No se entiende, tranquilo. Ya. Fran. No, pero yo soy la única más porque me entraste mi puto teléfono. Ya, pero ¿y qué vaina, señores? Ustedes tienen que comportarse. No le hubiera tirado el celular. Pero ¿cuál es? Ok, pero si estaba mintiendo. Pero que está bien. ¿Por qué? Pero ¿por qué está mintiendo de ahora? Pero solo dije yo a la chulada, Fran está bien amistoso de ella, me admira. ¿Qué, dónde pero está qué lo momento malo ahí? Yo me uní con Yossi. Para lo de la batalla, pero ¿qué fue lo malo ahí? No, ya, pero está bien. ¿Qué fue lo malo? Es un error que cometimos todos. Ay, no se preocupen, bro, señores. Increíble.
Que llegue Ana, siéntate ahí, que la chulada creo que está un poquito increíble, alterada. Increíble. Está bien. ¿Qué fue lo que pasó? Explica lo que tú hablaste. Tengo entendido que ese mensaje fue antes que se lo enviaron. Mira, a ver, fue en la tarde que yo lo único que le dije yo a la no, chulada. Pero, Maripas, con yo sí. Okay, pero no estamos hablando de otra persona que no es parte de lista. Ajá, yo dije que yo miro bien amistoso a Frank con Yoxi. Me admira. Me admira porque ella viene empezando y lo miraba bien amistoso con ella. Eso fue lo que le dije a la chulada. Pero de hoy, del programa, que él estaba diciendo que nosotros con la chulada estábamos intercambiando mensajes. ¿Dónde está el mensaje? No, eso no. Lo último fue la letra de la canción. Una lírica. Por no decir cosas privadas. No voy a decir nada. Muteme desde pero ahorita. Pero dilo porque ahora es momento, viejo. Voy a hablarlo en eso en privado porque son cosas, bien. Conversaciones privadas que se hablaron. No, está bien, Eso es todo. Eso es todo, ¿saben por qué? Porque yo me enojo y volví a comentar el comentario. Y todo el comentario comienza por Frank. Y lo dije, ¿cuál es el ocultar? ¿Por qué ocultar si no es nada malo? Enséñalo, chulado. Y vos dijiste en el comentario que no habías dicho nada. ¿Dónde lo está? Borraste. Pero, mira el mensaje de él a ver si lo borró. Yo no he borrado mensaje, Frank. Ana, que borrado, y ahí que... te darás cuenta si es maldad. ¿Dónde está? Enséñalo, Ana. No, la chulada. Dale, métete. Mira la chulada, ve. Dáselo a Ana. Yo no he borrado nada. Aquí donde yo dije, Frank anda bien amistoso con ella, me admira. Eso no es lo que dije yo públicamente. Mira, vos dijiste, entender que ahorita nos estábamos intercambiando mensajes. No. Sí, mira, ¿a qué hora fue eso? ¿Vos lo dijiste? ¿Qué hora fue eso? Eso fue a las 3:40. Bueno, yo lo estoy viendo aquí donde la chulada y cuando la chulada me está observando que estoy viendo, bueno, ella está haciéndole así. Entonces, ¿cuál es lo ocultado? Vamos a cortarlo. No tiene nada de malo. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo, chulada, espérese. Ya está bien. Deja la chulada ahí rápido. Vamos a cortarlo. Mira, yo lo que pido, y lo pido a los tres, por favor. Fran y Jan, no podemos traer celulares, no podemos poner esa post. ¿Tú sabes? No, que eso nosotros... la cagué, eso la cagué. Yo es sé... que Fran, vos venías a sacar. Pero chulada, no oculte nada. Es que si no, lo... pero ¿dónde quién lo malo que diga yo que te miro bien a mi cosa con yo? Ok, espérate, es que mira, ve, escúchame ahora a mí, mira. Yo me estaba riendo porque vos estabas muy alterado, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué. Yo no tengo nada que ocultar. Ana estaba leyendo, que vos sabés que Ana en su psicosentido. ¿Qué leyó Ana? Porque estamos hablando con Jan, porque Jan me manda la pantalla. Yo le dije, y me vale verga, yo le dije que yo sí puso una historia y no me etiquetó, sí, y que yo siento que yo no le caigo bien. Mano. Y yo dije, qué raro que Frank ande bien amistoso con ella. Ajá. Yo dije eso. Yo dije eso, yo lo dije. Porque yo sí no me etiquetó en la historia y dije yo, qué raro que ella no me etiquetó. A inventar cosas que no sé qué, que no sé cuánto, Frank. Sé real, Frank. Sé real, la verdad. Vos diste a entender ahorita, como siempre, de que nosotros estamos, de que nosotros estamos chateando entre nosotros y nada que ver. Estamos ocultando y sabes que no es cierto, Frank. Pero ¿cuál es el? Ok, si yo hago el comentario. Pero es que rapidito usted no aquí, Frank, estás mintiendo. Hasta le dije, no, nada que alterado, que no hallaba cómo qué hacer y dar contexto, porque lo estaba posteando que aquí está Josie. Josie va a estar más enojada, porque tiene que ver con Josie. No es que nada que te importe. No es que nada que te importe, simplemente que me enoja porque ustedes hacen que Frank, que no sé qué, que yo soy cool, que tenemos un equipo muy cool. Puta, ¿cuál? Ustedes se andan en privado, pero, no que seamos hipócritas. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está lo hipócrita que yo haya dicho cómo te llevaste con ella? No, Ana leyó, no, Ana leyó los comentarios míos de Yandro, y no dijo nada malo. Si aquí nos ponemos a sacar cosas privadas, no jodas, tenemos para repartir acá. Yo solo miré Fran y miré el comentario y lo hice. Resumamos, y mira. Y no viste nada, Fran, mira. Porque yo no estaba en mi chat, yo estaba en el chat de lenguetazo. Resumamos. Vos inventar cosas como que nosotros con Jan hablamos y de vos, porque algo que es sumamente negativo. No, rápido. Nadie te va a seguir. ¿Quién te va a coger tu teléfono? Y yo mira, rapidito. Mira, lo que quiero decir es, vamos un minuto cada uno para que se exprese rápido y terminamos esto y tengamos la reunión. Chulada, diga, ¿qué usted quiere expresarse? Sin interrupciones, por favor, de nosotros tres. Rápido, por favor. No, es que Fran viene a decir de que, mira, chao, que no sé qué, que no sé qué. ¿Dónde no está viendo nada? Porque yo no estoy en el chat de mi chat de WhatsApp. Yo estoy en el chat de lenguetazo. Y venís a inventar cosas que yo, nosotros hablamos de vos, que no sé qué, que no sé cuánto. Donde son cosas que te imaginas vos, donde Ana vio de que no estamos hablando nada malo de vos. Es un comentario que hicimos. Bueno, yo le digo, lo único que yo me arrepiento fue de tu teléfono. Pero espérate. Y también me tiraste mi puto teléfono, ya que me molestó, pero tampoco no me fui a llorar. Sin allá. Interrupción. Yo fui a orinar, que a mí vamos me aguantaba la gana de orinar. Pero no fui a llorar, no tengo por qué llorar por eso yo. No, pero también. Sí, siento que me falta de respeto que me tirabas mi teléfono, sí, donde vos viste y Ana vio claramente que no estábamos hablando nada malo de vos. Y un iPhone nuevo. Aparte, otra cosa, yo siento que los chats de uno, eso es privado, no tenemos por qué enseñar a...
sea definitivamente fuera algo que estuvimos hablando de vos o no, no tenemos por qué enseñarlos aquí porque son chats privados. Y es que no fue nada malo. Pero, conversación no, privada y lo enseñé, se lo enseñé a Ana y no estamos hablando nada malo ni de vos, ni de esta muchacha, ni de nadie tampoco, Franco. Que lo enseñaron. Porque te imaginas cosas, la verdad. Comentario normal. Es que claramente es comentario normal. ¿Qué pasa? Que vos todo lo miras a mal. Vamos a seguir con un minuto cada uno. Fran, ¿qué es lo que tú quieres decir? Un comentario normal, lo normal. Aquí, por favor. Si yo no me doy cuenta que hice un comentario así normal acerca de Yossi, no sé por qué tienen que extrañarte que ando cercano de Yossi. Yo creo que en el blog yo lo dije, Yossi, yo te me acerqué para conocerte, claro, porque es una nueva. Aquí cada quien vemos que hay aliados, entonces yo también tengo que buscar mis aliados, ¿no? Vemos claro. Yo no sé, lo que a mí me encendió es que si no hay nada que ocultar, entonces, ¿por qué no venir y decir, Frank, estás equivocado, papi? Mira, aquí está, Jorge, no agárralo de una. Okay. No, yo vi lo de la chulada. Yo vi en el teléfono de la chulada, no en el tuyo. Entonces, yo por eso no te reclamé a vos, porque quería ver el teléfono de la chulada. Entonces, y lo viste. Entonces, por eso hasta vos te enojaste. Hay que ser sincero sí, también. Sí, yo estaba ensaltado ya. Porque, porque tanto le estás dando corriente si sabes que no es así. Entonces me levanta sospecha a mí y lo pienso más grande porque digo, puta, ¿por qué me ocultan? ¿Qué hablan o qué el otro? Porque yo rápidamente, si vos me decís que yo hablo con Jan algo o con él, hey, Fran, yo vi algo de la chulada ahí, yo te digo, no, papi, no hay nada, mira, revisa. Rapidito te paro, no te extiendo. Yo me estaba pero se extendió y más me encendía, Entonces, puta, enséñelo ya sin borrarlo, sin nada. No tiene, si no hay nada de malo, no hay por qué ocultar nada. Ni enojarte, ni nada, más bien es decirse, aquí está ya. Y bueno, cortó. Y no sé por qué trajeron también a Yossi, no sé con Yossi qué pasa. Ahí es vergueo suyo de ustedes, pero yo me puedo llevar con quien sea. Ustedes son aliados, ustedes son amigos. No usted mismo lo dijo. No somos aliados en ningún momento. Espérate, tranquilo. Fran, rápido. Tú dijiste que son amigos, entonces está bien. Son amigos. Yo también puedo ser amigo de Yossi. Pero aliados y amigos es buena cosa. Nadie está diciendo nada contigo, Fran. Voy a hablar, espera, chulada. Cada quien tiene su parte. Voy a hablar. Ustedes hablaron, tienen un minuto. Yo voy a durar 30 segundos. Mira, señores, somos un grupo. Y no somos un grupo amigable, no somos un grupo. Somos reales. Pero y pareciera que no fuéramos un grupo. Pero espérate, eso es lo que. De otra persona, pero deme un segundo, 30 segundos. Deme 30 segundos que cada quien. A mí no me consta. Apágalo los micrófonos. Vamos a hacerlo así. Apaga los micrófonos de cada uno. No importa lo que vas hablando. Ahí, ya, rápido. Miren, señores, somos un equipo y se entiende que vamos a rozar y vamos a tener problemas. Eso se entiende. Pero yo lo que sí le pido a los tres y a cada panelista que vengan, que tenemos que tener un cierto respeto. Esto es un rebane. Esto es para gozar. El día de mañana, como siempre hemos hecho, salimos de la puerta y somos amigos. Creo que en este caso no va a ser eso. Y vamos a tener una reunión y, como le digo, me encanta que sean sinceros, me encanta que sean reales, porque eso es lo que busca la gente, pero también que no nos faltemos respeto, ¿me entiendes? Eso es lo único que yo pido, y que sigamos para adelante. Ya, ponga Jan ahí y muteame a mí y a todo el mundo para que así podamos progresar. Un minuto solo ya. No, yo lo que quiero decir es de que yo cuando miré la historia, que no me la etiquetó, yo dije, qué raro que ella no me etiquetó. Y en otra historia puso de que ella se parece mucho a Frank y lo etiquetó. Dije yo, le caigo mal, no sé. Entonces yo se la mandé a la chulada y le digo, mire, no me etiquetó. Y qué raro que Frank ande de amigo con ella. Porque ella viene empezando. ¿Dónde está de mal el comentario? A lo que yo me enojé fue, que yo lo digo, yo me exalté, I'm sorry por haberme exaltado, fue de que Frank da a entender que entre ella y yo estamos mandándonos mensajes durante el show. Eso diste a entender, porque la gente no es magia. Eso diste a entender, entonces yo a eso fue lo que me enojé. Yo por eso le decía a la chulada, ¡sáquelo, sáquelo! Porque yo sé que yo estoy hablando la verdad, porque en ningún momento he hablado mal de él. En el grupo él y yo nos hemos dicho cosas que él piensa de mí y yo pienso de él, y él bien sabe. Él bien sabe. Me extraña que aquí venga a decir que hipócrita, que no sé qué, porque cuando yo le tengo que decir algo en el grupo, cuando él me ha tenido que decir mis cosas, yo se las he tenido que decir para atrás. Pero yo te las he dicho, ¿sí o no? Yo le he dicho, en el grupo yo le he dicho a él, esto y esto y esto, un día que estamos en el meeting acá, yo le dije, Frank, no me gustó esto que hiciste, ¿sí o no? Yo siempre lo digo de frente. Eso yo no lo veo malo de que yo haya dicho de que, ay, de que él anda de amistoso con Yossi. No lo veo de mal. Mira, ese es mi... ¿Qué? Ya, no, está bien, ya. Ya tiene el minuto. Vamos a hablar en privado. Es para que se puedan expresar. Pero mira, nuevamente, yo lo que pido, mira, yo lo quiero mucho. Cada quien que está aquí es talentoso y yo lo admiro. Tiene un talento, nadie es mejor que nadie.
claro, alguien como dice Jan o como dice Frank, se pone más esfuerzo y es panelista el año. Pero eso no significa que para mí sea menos o más. Todos los que están aquí son importantes. Yo lo único que quiero decirle, por favor, vamos respetarnos la violencia. Yo digo la violencia, tirémonos pija, tenemos el otro. Aquí estamos para eso, para entretener a la gente. Pero ya llega a un nivel, ¿me entiendes? Que puede traer problemas reales. Ya yo le pido por favor que bajemos porque esto es un programa. Pero bueno, señores, eso es todo en el Lenguetazo. Disculpen ahí que pasamos una hora. Lo queremos los tres son buenos, los cuatro son muy imperfectos. Nosotros vamos regalando nuestro programa en privado. No hay que juzgar a nadie. Aquí no hay que juzgar ni la chulada, ni Fran, ni Jan, ni a mí. Nosotros somos entretenimiento, fallamos. Y lo que vamos a hacer es arreglarlo en privado. Y el otro viene a llegar normal, ¿me entiendes? Bueno, si podemos. Pero bueno, eso, algo más rápido de los tres que quieran decir. Ay, no, mira, ve cómo le, mira, le pica. Que yo soy el que dirigí el show y yo. ¿Tú quieres decir algo? No, nada. Frank. ¿Chulada? No, yo lo que me da risa es que yo estaba dirigiendo el show, ¿no, verdad? Y que ver que José armó. A ti que te a ti te. No, ya no puedes dirigir porque esto es. Bueno, yo lo que quiero decirle es que se viene canción nueva. Ella. Vamos a sacar un remix del Manicure. Y soporte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por haber sintonizado el Encuentazo el día de hoy. Gracias por su super chat, por sus estrellas. Y los esperamos el lunes. Muchas gracias y feliz noche. Esto fue El Encuentazo. Lenguetazo.